Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 109. Programa en el que en un principio íbamos a estar el equipo médico habitual, pero la escoria lazarina ha sido víctima de un virus, o vete tú a saber qué, y está muriéndose, ojalá. Pero para sustituirle hemos traído a nuestro querido Gafapastor, Gafapaste. ¿Qué tal, macho? Hoy sin gafas, por llevarte la contraria. Pero ponte las gafas, las tenías puestas hasta hace un momento, ¿qué haces? Solo me operaría la vista solo para joderte, ¿sabes? No para ver mejor, sino para joderte, sí. Pero si tú sabes que no vas a hacer eso, o las harías lo mismo que el galleta. O sea, las de galleta son falsas, lo que pasa es que se las pone para parecer medianamente inteligente, pero son de coña, tío. Lo sabemos todos. Mírale, además no lo desmiente. No, verdad. Las cosas como verdad, son. Es tal cual. Pero la táctica contigo es darte la razón y ya está, ¿no? Así, ahora. ¿Cómo lo sabes? Sí, qué asco. Pero bueno, ¿qué tal estás, por cierto, hablándote un poco? Bien, la verdad es que bien. Ya empieza a hacer buen tiempo, así que yo soy como los abuelos. O sea, yo hablo del tiempo porque a mí es lo que me da la alegría. Ya ni juegos ni cine. Pero bien, en general, el tiempo, ¿no? Bastante bien. Hombre, bien. ¿Qué tal tu tienda? Es un abuelo, tío. ¿Has vendido cosas, tío, de la estantería que tienes detrás y demás o no? Que no, es muy subnormal. Mira que te lo he explicado antes de empezar y ya con lo mismo. No, he ampliado, hay más cosas, más cositas. Y chulas. Una Xbox, porque claro, a mí me paga Play, pero tengo la Xbox ahí dispuesta. A mí me paga Play, pero no hay que disimular. Es por lo que dicen, claro, como siempre está, es que te paga Play y es en plan, y esta es la primera Xbox. Pero nada, en todo caso vendería cosas de Star Wars, que parezco la sucursal de Lucas aquí en Elche. Muy bien, sé de varias que estarían interesados, ¿eh? Tipo Martínez y esta gentuza estaría interesada en tu... Sí, Martínez tendrá el tío como las pelis estas de Estados Unidos que abren un sótano, tienen un búnker ahí dentro y lo tiene todo lleno de cajas con su Atari, con su... No sé qué mierda, y una katana también para matar a alguien. Sí, esto te iba a decir, yo creo que más que... O sea, cosas de Star Wars tendría, pero yo creo que tendría cosas más grotescas, siniestras. Y vete tú a saber qué, prefiero casi ni saberlo, pero bueno. Dejemos los misterios, sí. Sí, 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 pero bueno. Que Aureal, ¿cómo estás, macho? Aparte de callado, bien, ¿no? Pues muy bien, escuchando aquí la disertación. ¿No? Muy bien. No, que dice Alberto que le paga Sony, eso depende del día que entres en los comentarios de tres claro, de juegos. Claro, sí, sí. Que es asomarse al abismo, eso. He cometido ese error alguna vez. Uy. Ya, no sé por qué... Sinceramente, porque no sé, es que es ganas de perder el tiempo y conoces el lore, ¿no? No conoces el lore, está ahí. No, me da igual, pero vamos, lo de meterse ahí a ver qué dice la gente, pues se van a meter con nosotros, lógicamente, todo el rato. Y, claro. Es que no, da igual. Si dices A porque dices A, dices B porque dices B, punto. O sea, no tiene mayor historia, pero bueno. En fin, Galleta, ¿tú qué tal estás? Estupendamente, a 100%. Con tu merienda ahí preparada, ¿no? Pico Slavi, exactamente, a tope. Mi pico es labi. Es que no sabe ni hablar el hijo de puta, tío. ¿Pico es labi? ¿No se dice aquí? ¿No? Sí, pico, sí. El pico es labi. En fin, de pico es labi. Como al ladín. Exactamente, se dice exactamente igual. Pero bueno, que a ver, el disclaimer, que si no llega a control y me dice que no sé qué. A ver, por cuestiones técnicas, vamos a dejar de usar iVoox como alojamiento para el podcast. Luego, eso significa que es posible, no es seguro, pero es posible, que en el nuevo alojamiento de ciertos problemillas con el feed. En plan, pues eso, que haya capítulos que los ponga como nuevos cuando están escuchados y demás. Pero bueno, es por cuestiones técnicas y yo no creo que sea mayor problema. Así que no nos lo tengáis en cuenta. Pero bueno, bajo la escaleta, ¿no? Y va directamente a la que estamos jugando, pero no he hecho ni la escaleta con las chorradas que estamos diciendo. En fin, vamos a empezar con el Capcom Showcase o como se llamará, que estuvo medianamente interesante, aunque no hubo ninguna sorpresa. Luego vamos con él, pues uno de los retrasos, no sé si más importantes de los que se han producido últimamente, pero vamos, es uno más, de Starfield, que se nos va al 6 de septiembre. Luego vamos a debatir un poquito, que en el podcast anterior se nos fue de la, al menos a mí, se me pasó, con el tema este del apoyo, pues lanzamiento de los juegos, que según el creador de Deadly Premonition, el tal Swery, dice que debería ser de pago, sí o sí. Y luego vamos a terminar la sección de actualidad con varios gameplays, como siempre. Y luego top, pues va a ser un top Ultimate. Es decir, top de juegos que
parecía que sí, que iban a romper ahí moldes. Sí, al final fueron una auténtica basura. Pero como siempre, vamos a empezar con la que estamos jugando. Venga, gafapasto. ¿Te quieres poner las gafas, tío? Una santa vez. Que te quiero insultar. Yo todavía con las gafas, tío. Tengo que descansar los ojos, coño. Joder, descansar las putas gafas, hostia. Ya está. De hecho, el día con la gafa ahí. Tienes que ya respirar está. Eso. A ver, venga. Ya ves, ya eres más inteligente. Ya puedes hablar. Ahora sí, claro. Ahora empiezo a hablar de Platón y... Bueno, va. Que estoy jugando al Pokémon... en mis ratos, porque no tengo casi tiempo. Al Pokémon Escarlata... Púrpura, y bueno, asombrado todavía de los fallos visuales que tiene este juego, porque es está muy, muy dicho, entonces no voy a entrar en detalle, pero es para no, pa no creérselo. ¿Pero eso no lo han arreglado todavía? No, no, pero tú estás disfrutando ya de una versión bastante parcheadita, ¿eh? O sea, la versión de día 1, esa sí que había, pues eso, solo algunos valientes, algunos millones de valientes, como yo. ¿Qué te iba a decir? Pues algunos... Es que no sé, tu concepto de algunos es un poco particular. Algunos millones, hombre, pero bueno. Claro, depende de qué metas en el saco. Pero hombre, ya está un poco más parcheadito, pero no, eso sigue, ¿no? Sigue yendo un poco a pedales. Es que no tiene ni pie ni cabeza lo de, por ejemplo, lo de las animaciones de los personajes. O, por ejemplo, ves un molino de viento en la montaña y el aspa va, en vez de ir fluida así, va así. ¿Sabes? Ah, sí, al trozos. Claro. Qué bien. Y es como... Aquí faltan 3 millones de fotogramas para hacer una animación fluida. Y no tienen ni pie ni cabeza que el juego esté así. O sea, es que estrellarte con un Pokémon porque no lo has visto y que empiece un combate así porque sí. O sea, es que es muy chulo. Es un guiño a los clásicos. Claro, el combate aleatorio, ¿no? No sabes lo que hay ahí. Pero el tema, joder, que el juego está muy bien. Que es muy divertido, que los combates están guay, la exploración mola, pero es un juego que tienes que pasar por alto cosas que a lo mejor a otros no se las pasarías. Coño, ¿de qué me sonará esa frase? Continúa, ¿qué más cosas? Pues estuve de viaje hace poquito y me pasé con la Steam Deck el Children of Morta, que está guay, es un tipo roguelike que está bastante difícil. Y el Triangle Strategy, que también le estoy dando caña en la Steam Deck, que lo tenía pendiente del año pasado y, joder, está bastante guay. Pues ese del último, he escuchado yo nada. De todo. O sea, gente que le gusta bastante y gente que no le ha gustado absolutamente nada. Es muy divisivo. Sí. De momento guay, ¿vale? Pero creo que el tema de demasiada explicación, poco combate, no he leído mucha gente. Yo es que llevo poquito. Pero, joder, en la Steam Deck viene bien, igual que en Switch. O sea, el modo portátil en estos juegos para mí es una bendición. Porque echas una partidita rápida, te vas a otra cosa y... Imagino que si te pones en la tele o en el PC a jugar muchas horas, cansa demasiado. Vale, muy bien. Por cierto, ¿algún juego más o menos estándar quitando Pokémon? O sea, que no sea de gafapasta. No, eso no lo practican, ¿no? O sea, son todos raros. Sí, ahí, a ver. Y no sé qué, ¿no? Pero ahora te digo, el Company of Heroes 3, y dirás, es que eso es una mierda, porque ahí se No, dispara. No es una mierda, es gafapaste, si no pasa nada. Pero ¿cómo va a ser gafapaste un juego de estrategia de la Segunda Guerra Mundial si es lo más normal que hay? Es mainstream, vale, nada, no sabía que era mainstream. Vale, pues nada, bien. Para ti es mainstream. Pues los términos está por encima ya. Gafapastor está por encima. Eso ya es mainstream para él. Muy bien. Madre mía, tío, de verdad, qué agotador eres, ¿eh? Es que no se conoce la licencia Company of Heroes. Acaba de salir, no es nada conocida. Pero ya, es que lo peor, se posiciona la basura de Boreal. Qué bien contra mí, qué sorpresa, ¿eh? Muy lo peor bien, es que luego él te llega en Twitter y dice, oye, estoy jugando, y te dice ahí el juego del... Uchiflus de Flus. Claro, con una banda sonora de Kishuki Makuku, ¿sabes? Y tú ahí te tienes que callar. Es tan incapaz que no puede ni decir un ejemplo real. Pero bueno, continúa con tu Company of Heroes. Ya te digo, otro juego mainstream. A ver. Nada, es un juego de... Hacía 10 años que no había uno nuevo. Y muy guay, si te gusta la estrategia, es un juego muy de... Me apasiona la estrategia, lo sabes, una cosa... A mí me flipa. Este es, además, aunque no te guste mucho, como es un juego muy intenso, porque es no llevas a muchas tropas, tiene como el War in Conflict hace no sé cuántos años cuando salió, 15 o así, que tiene el rollo este de las órdenes del general, ¿no? Entonces pides bombardeos o que venga artillería pesada y se cargue, yo que sé, una zona entera del mapa... Entonces, todo eso hace que cada batalla sea súper intensa. Y es que estás jugando y se caen los edificios, se cargan los puentes, vienen aviones, los tanques explotan. Es todo muy pirotécnico. Y, como Battlefield, pues, ¿no? Es parecido a Battlefield. Es un Battlefield, pero de estrategia, ¿sabes? Bueno, esa espectacularidad. Muy bien, hombre. Muy bien.
¿Qué más cosas? Te está cundiendo, Parece que no, pero te cunde, Para no tener tiempo... Ah, bueno, pero es que claro, esto es por trabajo también, ¿no? Claro, este lo tuve que analizar. Y también te voy a decir el Atomic Heart, también lo analicé. El Faraón, también de estrategia, pero ese sí que es mega gafapástico porque hace 20 años que salió y es un remaster. Madre mía. Apasionante. Ten. En fin, te iba a preguntar sobre alguno más, pero es que me está dando hasta dolor de cabeza. Entonces, sí, sí, entonces voy a pasar, aurear el paso. Galletas, que no sé qué es, pero no está Lázaro hoy para reconfirmar. Oye, un Sergio, una cosa, no sé si sabes, el Batarán ese que tienes detrás en la estantería, ¿sí? que venía en un juego de dos, y creo que el segundo lo tienes en el culo, porque como estás así todo el rato, pues si no lo encuentras, como estás así, que no... Para que lo tengas localizado, ¿sabes? Muy bien. No lo sabía, ¿eh? O sea, qué gracioso. ¿Cuánto has tardado en pensar eso? No. Sí, te lo digo por ayudarte, que dirás, ¿dónde lo habré metido? Está ahí, bien clavado. No. Hostia, ¿eh? Ay, qué bien, ¿eh? Me gusta. Venga, Oreal, ya que te hace notar, como los niños en la guardería, venga, levanta la mano. A ver, ¿a qué estás jugando? Tus tres juegos. No, que ya son dos. Bueno, ¡ay! Casi, casi volvemos al chistecito. A ver. Voy deprisa. He estado jugando a Bulón. No me voy a extender porque ya le dijiste todo lo que había que decir sobre él la semana pasada. Y nada, simplemente abundar en que esta gente, yo no sé cuántos años ya lleva encadenando que no hace así un juego, por lo menos este de Soulslike, que sea malo. Y vamos, lo poco que he estado jugando, pues fenomenal. Ya lo había estado probando contigo. Uh-huh. Y muy bien todo. El único problema que tengo es algo que ya dije, que yo hace poco estuve enfrascado con el Dark Souls 3 y ahora mismo me tengo que dar un periodo de enfriamiento. O sea, que ahora mismo no me veo metiéndome en otro de estos, y eso que... hasta donde sé, es un poquito más corto, que no es como Nioh 2, que tenía 800.000 horas de contenido y eso. Uh-huh. Pero vamos, que quitando eso, que eso es solo una preferencia personal, me está pareciendo muy bueno. Quizás la única... ¿Los del ninja tipo Ninja Gaiden? O sea, porque pues es que claro, ahora ya casi solo hacen Souls-like y es joder, yo quiero un Ninja Gaiden. Sí, hombre, van a tiro hecho a lo que les está dando dinero en los últimos años, está claro. Y cuando saquen el Rise of Ronin, pues si quieres caldo, dos tazas. Que va a estar muy bien, va a estar muy bien la ambientación y eso, pero ya sabemos por dónde va a ir, más o menos. Hace un salteado de la fórmula y para adelante. Que no es malo en sí, pero sí que es verdad que podrían diversificarse un poquito y traer de vuelta a Ninja Gaiden. Muy bien. Bueno. Yo estoy con Gafabasto a la muerte porque es tan sumamente triste que hay mucha gente que mete ya directamente en el mismo saco, piensa que Nioh o que el propio Bulón ya son juegos hack and slash. Pues sí, tienen parte de hack and slash, pero no es un Ninja Gaiden. Es que para mí no tienen... No. O sea, tienen que ver, pero no es el mismo tipo de juego en absoluto. Al menos en mi opinión. Pero bueno, yo echo de menos Ninja Gaiden, la saga en sí, puff, una barbaridad. Pero bueno, no sé yo... No creo que vayas a aparecer en breve, sinceramente. No, mientras esto les esté dando dinero, no... No, lo único que iba a añadir que sí, que hay una base muy grande de usuarios de PS4, pero ya el peaje cross-gen empieza a notarse, porque al final adoptan soluciones de compromiso y salen perdiendo a todos. Las versiones next-gen, o sea, current-gen, no lucen todo lo bien que podrían, y las versiones old-gen tienen muchísimos problemas, pero muchísimos. Yeah. Y además, yo lo comentaba ayer con un amigo que está jugando la versión PS4 de... ¿Con un amigo? De Callisto Protocol, y dice que a la consola ya le cuesta. Ya tiene bastante... ¿Pero es real o es imaginario tú? No, de los que me voy cargando, luego los tengo en casa y me creo, hablo con ellos y les muevo la mano vale. Y me contestan. O sea que no. Vale. Eso me cuadra más. Sí. Vale. Sí, eso sí, me cuadra más. Muy bien. Ahí. El Batarán que entre bien. Ahí. Adentrito, venga. Ay, Dios.
En fin, siguiente. No te distraigas con mi mierda, si ya sabes que es por entretenimiento. No, siguiente. He estado... Esto sí que no lo puedo soltar, no puedo dejar de jugar. Dead Cells Return to Castlevania. Y esto es una maravilla. Ya si os gustaba Dead Cells, que para mi gusto es el roguelite más... Es el que suelo volver, es el que más me satisface. Pero es que encaja perfectamente con todo lo de Castlevania. Para quien no lo sepa, es la típica estructura de Dead Cells, pero coges una ruta distinta y apareces en el castillo de Drácula. Y a partir de ahí, pues te vas topando con los enemigos, con personajes de la saga. Y lo han hecho con un mimo, con un cariño que le han puesto a todo, que es maravilloso, de verdad. La música es increíble, han hecho remezclas de temas clásicos y se sale. ¿De cuáles exactamente? Te iba a preguntar ahora. O sea, ha dicho que coge de la saga, ¿qué episodio exactamente o de cuáles más? Pues sigue sobre todo en la plantilla de Symphony of the Night. Uh-huh. Y a partir de buena ahí... Buena plantilla. Pues sí. Es que es eso, es que encaja a la perfección todo. Y además es que como es algo que se beneficia mucho en el sentido de que le aporta un toquecito de humor, que es algo que Castlevania no suele tener. Y como está el protagonista este, que es bobo, que es tonto de remate, pues hay situaciones muy, muy divertidas, yo qué sé, que se encuentra con Richter y Richter, ay, hay que detener a Drácula, que ha vuelto a resucitar y tal, y ¿qué te pasa en la cabeza? Tienes la cabeza muy rara, tú. Y va haciendo comentarios, y es que no le veo ni una sola pega. Es maravilloso, incluso la estructura esta de morir y volver a repetir veces de las primeras veces que no me importa en absoluto. Solo por volver a escuchar las músicas y ver cómo han tratado a los distintos enemigos. Es una pasada y tenéis que ir a por él de cabeza. Muy bien. ¿Te ha pagado pasta alguien por el...? No, ojalá. ¿No? Ojalá, ojalá. Y además que le está gustando mucho a todo el mundo, a Konami, está muy satisfecho con todo lo que es hoy. Y a la gente en general está encantada. Sí, sí. De hecho, ha dicho Konami que... Pues eso. Seis seguidores de Castlevania, lo mismo hacemos algo, que es mentira, lógicamente se nos cargará cualquier equipo ahí checheno que pase por ahí y la licencia ya está. Pero vamos, increíble, se sorprende de estas cosas. En fin. ¿Qué más cosas? Llevas dos solo. Pues eso sería todo. Ya, empiezo a echarle en falta una cosa, pero bueno. Y no creo que sea la solución el Galleta, que me sorprende que no hable de ello. Pero bueno, a ver, Galleta, ¿qué estás jugando? Pues yo también he estado jugando al Dead Cells, Return to Castlevania. Solo por si no lo ha comentado Aureal, que es un DLC basado en este Metroidvania así famosillo de hace mucho tiempo, por si alguien no lo conoce. Y nada, está muy molón. Yo por comentar algo que él no ha dicho, porque yo, como sabéis, he jugado muy poquitos Castlevania. El último fue el primero de los españoles, esto. ¿Cómo se llamaba? ¿Pero cuál? Mercury Steam, exactamente. El de la rata no, el de la rata no lo jugué, porque ya vi cómo iba el tema y pasé. Pero el primero, el Lord of Shadow, ¿no? Lord of Shadow y los... Sí, sí. Exactamente, ese sí lo jugué, me moló mucho. Y la verdad es que esto, el DLC este es una auténtica pasada. Lo tengo por aquí apuntado, pues, por completar un poco lo que ha dicho Real. Añade dos biomas, nuevos enemigos, tres bosses... una nueva historia, pero yo con lo que me quedo, porque es lo que te digo, los guiños no los pillo mucho, son no las armas. Mucho, las armas me flipan, las armas nuevas me parecen una auténtica pasada, todo lo del hacha arrojadiza, el agua bendita, que yo pensaba que era una referencia al Vampire Survivor, pero por lo visto no, por lo visto el Castlevania ya lo había usado antes. El tema de lanzarlo... está perdidísimo, o sea, debe estar jugando a Castlevania flipando, diciendo, ya, macho, tal... Pero tú el Symphony of the Night y eso no sabes ni lo que es, ¿no? Yo pensaba que la mayoría de estas cosas las había inventado el Vampire, tío, Survivor. No, sí, y cuando ahora me he visto esto... O sea, tú lo dices de coña, pero yo es que te creo. O sea, lo más triste es que yo te creo. O sea, por supuesto que tú vives ahí en tu mierda. El tema de los murciélagos y, bueno, el látigo, tío, el látigo. Pero, en fin, que nada, que me está molando un montonazo y como dice Aureal, que a todo el mundo que le mole un poquito Castlevania o que le mole un poquito los roguelike, que entre de cabeza porque seguro que le va a gustar.
para seguir, para continuar. A ver. Un juego que me recomendó pues alguien de la comunidad de Hadouken por Twitter, que es Idea. Se llama Idea. La verdad es que es un juego creativo dentro de lo que cabe, pero tampoco se han roto la cabeza con el nombre. Debe ser, para que diga eso, debe ser una mierda. ¿Es no, una basura? Wow. Me ha dejado un poco frío. O sea, la idea está graciosa. Digo, la idea está graciosa. Para la gente normal. Los desarrolladores pues tenían pocos medios. Entonces los escenarios son planos grabados con un dron a los que les han metido hitboxes. Para los que lo están viendo, esos son planos, esos GPS. No, porque tiene movimiento. O sea, los coches van cruzando. No es Google Earth, ¿eh? Yo también lo pensé al principio. Esto está grabado con un dron de manera ilegal, por supuesto, porque tú no puedes grabar. Eso te iba a decir, pues no sé qué es peor, ¿eh? Pero un juego así de guerrilla, un juego un poco travieso. Y lo que consiste es que tú tienes que llevar esa una bombillita, tú eres una bombilla, un símbolo jamás utilizado para representar las ideas, tienes que llevarlo pues a un lugar, o sea, a otro, no sé lo que es, como un ovario, no sé si es un ovario, pero es un círculo en el que entra la idea, ¿vale? El caso es que he jugado solo la demo. Y yo no sé si es que soy lo peor, si soy súper manco, tío, pero me he tirado 10 minutos para pasarme el nivel de la demo. Se me ha dado fatal. Si te costaba pasarte a Aladdin, pues esto debe ser cualquier cosa, debe ser imposible para ti, claro. Se me ha dado fatal. Me ha bajado mucho porque yo tenía pensado gastarme los 10 eurazos que vale el juego. No te gastas tú 10 euros en esto ni de coña. Y lo sabes tú igual que yo, pero ni de coña. Antes te compras 57 claro. Ferrero Rocher de esos que tienes ahí. Exactamente. Vamos. Pero me he conformado, es verdad, he hecho spoiler, tengo un Ferrero Rocher por aquí. Pero eso, me ha costado mucho, o sea, la demo está fatal, porque no tienes tutorial, no sabes a dónde tienes que ir, si tienes que ir a un lado o no. Y lo gracioso es que cuando mueres puedes dejar una idea en ese mapa y que otro jugador la lea. Entonces yo la única idea que he dejado es hacer un buen tutorial, por favor, que es la idea que he dejado, a ver si lo leen los desarrolladores. Como he muerto muchas veces, lo he puesto en español, en italiano, en inglés, lo he puesto en varios idiomas porque no sé dónde son los creadores. Pero bueno, pichi picha, la verdad, el juego pichi picha. Pichi picha. Esas minotas, sí. Eufemismo que es una auténtica basura. Tal cual. Y después, el que, otro eufemismo que te mola, el que me turboflipa totalmente y que lo voy a nombrar aquí, es el que jugué en el gameplay que hice ayer en el canal de Hadouken, no sé si estáis enterados. ¿Qué es el Terraria? Espera. Gazapastor, ¿a ti esta mierda te gusta? No. No le gusta ni a Gazapastor, o sea, madre mía. No, eso le gusta. O sea, sé que está guay el juego, lo jugué en su momento, pero no, es mi rollo. ¿Has visto? Sé que está guay, qué político es. En lugar de decir, no, porque lo he jugado, pero... No, es que no, a mí para esto siento que pierdo demasiado tiempo para llegar a las cosas que podía hacer en mucho menos tiempo, ¿sabes? Alargan innecesariamente ya los procesos. Y esas cosas, ¿no? En fin. Bueno, sigue, tú habla, tú cuenta tu mierda. Pues yo encantado. Tú no hagas caso, galleta. Yo encantado. Me pasé 5 voces, tío, en un directo de 3 horas. Me hice 5 voces, me lo pasé de puta madre. Jugué además con un colega y nada, pues eso, estuvo muy guay. Además lo defendí mucho en comparación a Minecraft, porque mucha gente dice que es un Minecraft en 2D, pero realmente es muy diferente, no solo por las dos dimensiones, sino que el sistema de progresión es mucho más divertido y entretenido en este juego, y tiene muchísimo más contenido, o sea, tiene contenido a punta pala en los 11 años que lleva en el mercado, y aparte de los mods que le puedes meter a la versión de PC. Así que lo recomiendo encarecidamente a todos. Y había gente del chat que lo va a jugar, ¿eh?, a raíz del gameplay. O sea, que no soy el único loco, aparte de que, bueno, es el 10º juego más vendido de la historia. Pero vamos, no soy el único loco que le llama la atención. Muy bien. Que ya sabéis, para Galleta, luego dice que no, matiza. Cuanto más, a todo lo que sea masivo, es mejor. Así que ese es su claim. Yo no digo que sea mejor porque lo elige mucha gente. Digo que lo elige mucha gente porque es mejor. Es que es un matiz importante, sí, pero bueno, da igual. Sí. Tú continúa con tus mierdas. Espero que queden pocas. Nada, no. Esas son las tres. Hostia, tío, qué bien, tío. Ya se ha acabado la mierda esta. Muy rapidito, muy fluido, tío. Sí, sí. No, sí, hoy como no está la basura lazarina, pues la cosa va un poquito más fluida, más rapidita. Muy bien. Pues a ver, mi turno. ¿Qué tengo primero? Vale, este, que no lo tengo que mirar. Estaba jugando a alguna que otra cosilla un poco rara como Mato Anomalies. ¿Qué es Mato Anomalies? Pues es un RPG hecho por Arrowhead, que es un estudio chino, que a mí me ha llamado bastante la atención. Evidentemente va a pasar desapercibido porque sacar un juego este mes, pues en esta época va a ser complicado. Sí. Pero a mí, por lo que he visto, a mucha gente recuerda bastante a Persona,
saga que me gusta mucho, si bien no me acabo ninguno porque no tengo 857.000 horas para mi desgracia, pero es bastante curioso. Para empezar, la línea estética me mola mucho. Tiene, a ver, una de las diferencias que tiene con Persona en general es que tiende más a la novela esta digital o interactiva, como la queráis llamar. Y luego también, en cuanto a la profundidad de los personajes, no es lo mismo. O sea, Persona para mí en eso lo borda. Y en este caso molan, pero no llegan a tanto. ¿Qué tiene este juego en común con Persona? Para empezar, el tema de los dos mundos, que tienes el mundo estándar, el normal, que viene a ser una especie de Shanghái estilo cyberpunk, que se llama Mato, de ahí el nombre del juego. Y luego tienes donde están las dungeons, que son de diversa clase. Están las principales, secundarias, otras son aleatorias ahí para aumentar de nivel y demás historias. Y ahí cambias tanto de mundo como de personaje, porque ahí vas con otro personaje a los que luego puedes añadir varios más para formar parte de hasta cuatro. Combates por turnos, textos en castellano, por cierto. Y luego tiene una cosa que me mola bastante, que se llama como una especie como de hackeo mental, no sé exactamente cómo lo llaman, no me acuerdo, que se juega, es una especie de minijuego, pero minijuego bastante currado y bastante complejo, que se juega mediante cartas. Mazos que, por cierto, si vas realizando misiones secundarias, puedes ir accediendo a nuevo mazo, está bastante bien. Tiene ideas muy, muy interesantes. Es cierto que luego, al margen de eso, los combates molan, pero tampoco que sean especialmente originales, si bien están bien. Y la banda sonora la han criticado, a mí me mola, pero no llega a los estándares de calidad de un JRPG, pero en general bastante bien, insisto, Mato Anomalies. Y luego estaba jugando, a Resident Evil, luego hablaré, por lo menos la demo, que me sorprende. Supongo que lo habéis dejado para luego el tema de Capcom, ¿no? Habréis probado la demo de Resident Evil 4, digo yo, ¿no? Sí, sí. ¿El qué? A mí... ¿Qué has dicho, Sergio? Luego lo hablamos si quieres. Vale, vale. Que por cierto, Aural está muteado. No sé si le han muteado o se ha automuteado. Ah, no, perdona. No sé qué coño ha pasado. Que decía que yo prefiero reservarme para el juego cuando ya esté listo. Vale. Ok, pero bueno. Y luego el siguiente está jugando a Aladdin o Aladdin, versión Cuétara. Juego que estuve jugando 20 minutos, una cosa así. Me llegué al tercer nivel. O sea, ¿yo qué crees que te diga? Sigue siendo igual de fácil. No sé qué cuál es tu problema, Galleta. Y he de decir que, por cierto, en este caso, la banda sonora, sobre todo del nivel 2, me parece acojonante. O sea, sinceramente, me sigue pareciendo buenísimo. Que se llama The Cave of Wonders, que es así cortita, pero la de las típicas clásicas de Super Nintendo ahí, que molan mucho. Pero bueno, vamos ya directamente con Capcom, ahí ligando con Aladdin. ¿Qué os pareció así en general? Venga, Gafapastor, el Capcom Showcase o Spotlight, no sé cómo se llamó. Sí, Spotlight. A mí me pareció bien, pero obviamente todo el que se queda por la noche a ver estas cosas quiere sorpresas y no hubo ninguna. Porque es lo único malo que se le puede achacar. Capcom tampoco es que prometiera nada, ni había creado falsas expectativas. Simplemente es que cuando ves un Nintendo Direct, cuando ves un Showcase de PlayStation, siempre esperas que haya algún bombazo al final. En este caso no lo hubo, pero me pareció guay. O sea, Street Fighter 6 tiene una pinta bestial. A mí me gusta Exo Primal. Sé que la gente en general no le tiene en muy alta estima. Entiendo que también porque, joder, al principio todos pensamos que era Dino Crisis y de repente como que no, que es de matar oleadas de dinosaurios. Hombre, es que pero, es un shooter lazarino. O sea, sí, ni más ni menos. No es mi rollo porque yo al final pues tampoco... Como siempre llevo mucho retraso con juegos y quiero jugar a casi todo, pues no puedo dedicarme mucho a juegos online. Pero vi que por lo menos el tráiler parecía que la historia tenía... No, iba a decir buena pinta. Yo por lo no menos sé. Parece que tenga historia, ¿no? Ah, ¿sabes? Vale, sea, vale. Sea una fumada de estas estilo Capcom. Y luego el Resident Evil que estoy contando los días que quedan porque tengo unas ganas tremendas. O sea, me encantó en GameCube, lo pillé en Wii también en su día... Y pues lo pillé en Wii, que rancio, tío. Sí. Ya, pero que la meme es del Wiimote, ¿sabes? Pues al final todos en mayor o menor medida caímos en la trampa del Wiimote y de hacer el imbécil. Y yo sigo en esa, ¿eh? En la del imbécil, digo, no en lo del Wiimote. Muy bien. ¿Aureal? Así en general. Bien. Pues así en general creo que sí, que lo que decía Alberto, que no fue un evento que le dicen mucho bombo, de hecho lo anunciaron un poquito así y
no a última hora, pero no lo habían promocionado en exceso. Y pues en función de eso fue el contenido. Juegos un poquito de relleno y abundar un poquito los juegos más potentes y poco más. Luego ya supongo que iremos juego por juego, pero más allá de eso no, tampoco hubo sorpresas. Correcto. ¿Cuétara? Es ahí, tal cual, ¿no? Ahí se queda la galleta. Ahí, andando, ahondando ahí por partes. Venga, Exoprimal. Que, por cierto, va a haber beta abierta tal que ya. Yo le voy hasta a probar. Fijaos lo que os digo. Que no es un juego que me interese en lo más mínimo, para que voy a engañar. Pero bueno, le daré a ver qué tal. ¿A ti, Aureal? ¿Exoprimal? Yo es que no sé qué pensar todavía, porque este juego me da una de cal y otra de arena. Pues ha dicho Alberto que... ¿Cuál es la de cal, por curiosidad? La cal es buena y la arena es la mala. Hasta ahí llego, que ¿cuál es la de cal? Repito la pregunta. Ah, bueno, como yo que sé, quería darte un poquito de información. Pues la de cal sería que no me desagrada ni el concepto, ni la estética, ni la música, pero... No sé, hay algo ahí que no... Eso, y luego veo que tiene muchas secuencias de historia, muchas cinemáticas y tal, pero hay algo que he leído que no me echa mucho para atrás, que se desbloquean las secuencias de historia a base de jugar en el multijugador. Es una cosa rarísima. O sea, que no tiene, eso, parece, horror. Un single player como tal, no sé. Madre. Muy raro. Está ligado a ciertos logros, parece, ¿no? Que cuando hayas vencido tantas veces o matado a tantos enemigos o lo que sea, o pasado tal, como que te desbloquea vídeos y cosas y cinemáticas, ¿no? O por ahí sí, no. Yo lo leí esto en la página de Steam del juego y no sé si es que no lo han detallado bien o luego sí que tendrá un modo campaña como tal y habrá que preocuparse que si es así, pues ya para mí cambia un poquito la cosa y sabiendo que va a salir en Game Pass, pues mira, con que sea un poquito disfrutable, ya está. Y con que arreglen eso que no lo han dejado muy claro, pero vamos, tampoco que la gente se está cebando mucho con este juego de forma injusta, me parece. Sí, bueno, no sé, yo es que ahí sí que te doy la razón. O sea, no sé por qué a este sí y a los otros 250.000 que salen y que la gente le juega, ¿no? Pero sí. Bueno, no distingo, ya te digo, los juegos lazarinos y ya gente les distingo. ¿Cazapastor? Ah, estoy igual, o sea, no tengo tanto rato ni mis amigos tampoco le dan a esta clase de juegos, ahora están con pues, cosas tipo... Hombre, por supuesto, tus amigos están directamente están leyendo las putas bibliotecas. Están con Project Zomboid o con Valheim, ¿sabes? O Sons of the Forest y no tengo con quién ponerme y jugar a matar dinosaurios, pero yo veo los trailers y veo un millón de velociraptores cayendo del cielo y bajando corriendo por ti y es como, joder, esta es mi mierda, si esto me mola. Entonces estoy como, me apetece jugarlo, estoy seguro de que va a ser divertido, pero no sé hasta qué punto voy a aguantar mucho tiempo y más, yo no había leído esto del que tienes que desbloquear ciertas cosas para multijugador para avanzar en la historia. Que ya digo, la historia será la máxima fumada. Claro. Porque vamos, es viajes en el tiempo, dimensiones alternativas, o sea, es que está todo. O sea, es la Capcom esta loca que empieza a sacar barbaridades sin parar. Y estoy seguro que me va a gustar, pero a la vez estoy seguro de que tampoco va a ser mi juego. Son unos cínicos del copón, porque tanto la protagonista esa que sale pelirroja, como todo el rollo de los viajes en el tiempo que crean brechas y aparecen dinosaurios, todo eso es de Dino Crisis, pero no quieren reconocerlo. La han intentado maquillar aquí, pues no, esto es Exoprimal, no tiene nada que ver, no. Hemos usado la misma base y hasta diseños de personajes, pero no, esto no, por favor, no, esto es algo nuevo. Sí, es un poquito... Yo creo que eso tiene que ver con con la recepción del vídeo inicial. Que yo creo que querían aprovechar un poquito el tirón ahí, vieron la respuesta de la comunidad y dijeron, pues vamos a reculate, a recoger cable y a tomar por culo. Pero bueno, Cuétara, a ti esto te la suda mucho, ¿no? No, o sea, este de hecho es el que más me llama, aparte del Resident Evil el 4, ¿verdad? Pero me recuerda al Earth Defense Force, no sé si lo estoy pronunciando bien, gente, Earth Defense Force,
que es este shooter loco de invasión alienígena de insectos y ahí... Entonces, cuando me viene eso a la cabeza, digo, hostia, esto me apetece y con amigos más todavía. Pero a ver cómo hacen lo de la monetización, a ver cómo va después esto, cómo funciona también técnicamente, si va fluido y no. Hombre, pero mejor a mí que lo es Defense Force, yo creo que un poco mejor irá, fíjate lo que te digo. Yo empecé los juegos a 90 frames por segundo, que de hecho... Se me rompe hasta el ordenador de lo rápido que va. Pero, quitando el cómo lo monetizarán y el tema del... de cómo van a ir desbloqueando contenido o cuánto será de pago, cuánto será gratis, porque hoy día las cosas que se hacen con ese tipo de cosas pues lastra mucho el juego. A mí me llama y me mola el tema de... Me da un poquito de pena los dinosaurios, porque matar insectos no me produce ningún tipo de lástima, pero ves ahí un brontosaurio chiquitito, ¿sabes? Que parece que no va a atacar a nadie y de repente meterle un cañón por el culo, pues sí que me cuesta un poco más, pero bueno. A poco que muera un par de veces, supongo que... Ya te harás, ¿no? Te irás haciendo, ¿no? Madre mía. Ahora salga el puto piecito para volarle la cabeza. ¡Eso piecito! Por... Qué asco me daba ese personaje, por cierto. Correcto. En fin. A ver, más cositas. Pero es que este te gusta, Ghostrick. Galleta, ya que estás. Oh, es verdad, ya no me acordaba de ese, tío. Correcto. Pues este es genial, el regreso. Yo creo que has hablado muy rápido. Eso que es el tu favorito, lo has reculado un poco. Ahora vas a recular otra vez. No, pero es que no me vi el evento, te tengo que reconocer. Estoy un poco improvisando sobre la marcha. Ah, vale. No, sobre pero sí he visto los vídeos al día siguiente. He visto los vídeos y tal, pero no recordaba el Ghostrick. Es que este poco tengo que ver para que me convenzan. Ya en DS me encantó, así que... A mí también. Pues, la vuelta de este juego me encanta el planteamiento. Yo creo que lo jugamos en España tú y yo, ¿eh? O sea, yo básicamente... Ya. Yo creo que ni Gafapasto le llegó a jugar a este, sinceramente. Ya bueno, no lo jugué. Control quiere su medalla, para que la gente lo sepa. Él también lo jugó. Venga, la medallita va a Control. Pero eso, sí que lo espero con muchas ganas y es un regreso que yo creo que nadie pidió y que son los regresos que a mí me gustan, así que sorprenden un poquito. Así que este lo jugaré 100%, la verdad. Además, anunciaron fecha, ¿no? Y sale en breve. Salen todos, pues tal que ya. Sí. Creo que se cruza con un juego así medio desconocido, el Zelda Tears of Kingdom, algo así se llama. Pero vamos, que yo le auguro buenas ventas y que espero que toda la gente del chat le dé una oportunidad, porque mola mucho. Bueno, pero una de las cosas buenas del evento, que si no todo, prácticamente todo tenía fecha de lanzamiento. Sí. O sea, que y además muy próxima, sí. Cierto. De hecho, yo creo que por eso se dejaron fuera, que había gente que sobre todo, yo el primero, quería ver algo de Pragmata. Porque yo creía que le iban a cancelar, pero no. O sea, hace poco Capcom... afirmó que sigue en desarrollo, pero como no tienes, bueno, al menos yo no tengo ni idea de qué es, pero es que no tengo ni ellos mínima idea de lo que es, pues quería ver algo y no, yo creo que lo hicieron precisamente por eso, pero bueno, a ver, Ghostrick, Gafapastor. No lo jugué en su día, o sea que, pero pinta guay, o sea que... Mola, es de puzzles así, tienes que interactuar ahí con personajes y con objetos y tal, mola bastante, pero bueno, Aureal, ¿esto a ti te mola? Sí, ¿no? Me llama la atención, pero tampoco lo jugué. Es que lo que me gustó mucho fue el pobre Sutaku, sí, que tiene ya más años que un bosque y le sacan ahí, pobrecito mío. Uy. Sí, ponte sudadera, chico, y un gorrito, a ver si... Dissimulate, correcto. Madre mía, joder. Sí. Era un poco cantoso, pero bueno, ya. Street Fighter, porque de Mega Man y estas cosas vamos a pasar un poquito. Street Fighter 6. Yo, sinceramente, salvo que salga Tekken esta temporada, cosa que yo cada vez creo, no sé, o sale a final de año, ¿no? Yo creo juego de lucha de la temporada, pero con diferencia. Y yo, de hecho, yo creo que las compañías van a intentar alejarse de Street Fighter 6 porque está haciendo bastante ruido y ruido bueno. Luego yo creo que, pues que tiene una pinta que te cagas. ¿No, Gafapastor? Sí, totalmente. Los nuevos personajes que han presentado, el diseño está muy guay. Los escenarios, las animaciones, o sea, es que el juego es increíble. O sea, no sé qué decir, o sea, que es que va a ser increíble y va a estar... Sí, yo creo que después del palo que se llevaron con Street Fighter V, yo creo que han debido decir, otra vez no nos pasa. Vamos a volver a lo que hicimos bien con el 4 y ya está. Pero bueno, ¿Aureal? Pues coincido totalmente. De hecho, me llama tanto la atención que... Me parece más sólido que Tekken a nivel visual. Es decir,
Lo veo a cada nuevo trailer que han salido del Tekken nuevo, me parece que hay un poquito más de downgrade. Y este, que tiene sus cosas y que el modo World Tour pues va a ser una cosa muy justita esto, este siempre ha tenido una coherencia a nivel técnico que ha ido incluso a más. Así que, pero vamos, que... ya, lo que pasa es que yo creo que este pinta, o sea, desde el punto de vista técnico, yo creo que se le nota que está más acabado. O sea, yo a Tekken le veo un poco en pañales. Que, por cierto, he de decir que a mí el aspecto de Paul Phoenix no me gusta. Es que ese tráiler, no sé si piensas igual, pero ha sido un jarro de agua fría. Lo he visto muy pobre, salvo las... Tú sabrás el nombre, a lo mejor los ataques especiales, ¿cómo se llama? Que ahí se nota que han metido, han dedicado mucho a las animaciones, el estilo, la iluminación. Y es que hay mucha diferencia. Te fijas en el ataque en sí y el combate durante todo el desarrollo. Sí. Y uff. Y esto no le pasa a Street Fighter 2, a Street Fighter 6. Que Street es todo Fighter 2 tampoco le pasa. Muy fluido y muy cohesivo y no hay contrastes así llamativos. ¿Galleta? Sí. Tati, yo es que no, como sabéis, no estoy muy metido en el género de la lucha. No es en Tekken sí está muy metido. Hasta el 2, exactamente, hasta el bueno. Pero mí, este juego será bueno tanto en cuanto se puedan hacer mierdas en el lobby. O sea, yo lo que quiero son bailecitos, ponerle los huevos al que ha perdido, ¿no? Por encima de la cara, hacerle un mortadelo, las skins, todas esas mierdecillas, pues eso decidirá si es un buen o si es una buena o mala entrega. Muy bien, gran intervención, no esperaba menos de ti. Al lobby me voy yo, ¿no? Deplorable, fin, qué patético. Y luego terminaron con... Lo que pasa es que en la sorpresa se la habían reventado porque había habido un filtrate. Resident Evil 4, la demo, que es donde teóricamente era el músculo del evento, pero se lo habían filtrado, pero aún así da igual. ¿Qué os parece el asunto? ¿Caza Paste? Pues, joder, no quiero jugar mucho tampoco, porque estoy como aureal, ¿sabes? Quiero ir lo más nuevo posible. Ya ni siquiera había visto el anterior tráiler, porque no quería ya saber sorpresas, quería descubrirlo por primera vez. Pero, joder, la sensación de tener otra vez al de la motosierra... Vuelves a sentir ese agobio, ¿no? Es que me acuerdo de la primera vez que jugaba que era en plan, ¿pero qué cojones está pasando aquí? Que te metías en una casa y entraba a saco por ti. Creo que está mucho mejor logrado ahora. Se ve espectacular el juego. Es increíble a nivel técnico. Lo que está haciendo Capcom con todos sus juegos es brutal. Y salvo ahora la tontería de los... Pues eso, cómo te señalizan las cosas que puedes romper, las ventanas, ¿no? Con las cintas adhesivas y todo. Que bueno, me parece pues una cosa que algún día habrá que cambiar, pero que no es para tanto. Tiene una pinta increíble este juego. Tengo mucha curiosidad por saber cómo cambian ciertas cosas, porque ya esta demo te muestra una diferencia, ¿no? Con la escena esta del perro y todo eso. Entonces quiero saber cómo cambian todas esas cosillas. Cositas, ¿no? Aureal. Pues... Igual, ¿no? Mismo discurso parecido, ¿no? Sí, si te digo la verdad, he preferido dejar de ver vídeos y avances. Pero aún así sí que me han llegado una serie de cosas. No he querido ver mucho de cómo es a nivel técnico y eso. Ya sé que es un pepino. Te quería escuchar a ti unas primeras impresiones, pero yo quiero señalar que me parece genial que tenga continuidad respecto a los remakes. Es decir, que hayan querido que ese sea el nuevo canon y que este sea continuación, no directa, pero sí sea los mismos modelos faciales, los mismos actores, el mismo doblaje, y que lo respeten hasta el punto de que, como llevan doblando en castellano los juegos desde hace unos años, siguen siendo los mismos actores, es decir, vuelve a ser Leon, vuelve a ser Lorenzo Vendetta, que es el, para quien no lo conozca, es el que pone la voz a Joel en The Last of Us, en el juego y en la serie, y que lo hace fenomenal. Y escucharle los avances ya ha sido una maravilla. La frasecita del bingo. Y el nuevo detrás de ti, imbécil, aquí ahora en perfecto castellano. Sí. Va a ser una pasada esto. Bueno, yo creo... A ver, ahora te pregunto a ti, Gallet. Bueno, te pregunto, venga. ¿Estás preguntándome? Sí. Vale. Sí. Es que a ver qué gilipollas dices. No. Yo, bueno,
ya sabéis que prefiero la trilogía original porque me parecía más de terror que de acción y a mí me gustaba más la parte de terror. El 3 había un sigilo ahí, había que no, coño, pero tú me creo que entiendes lo que quiero decir o lo que trato. Sí, pero es inexacto. Entonces, como es inexacto, te lo hago saber. Bueno, pues el 1 y el 2, ¿vale? Si quieres quedarte con esa idea, me gusta más el... Y podías meter también, te dejas atrás, al menos para mí. El de Verónica, el de Verónica. Correcto, correcto. De hecho, de mis favoritos. Qué pena que no haya tenido un remake o que no todavía, vaya, no sé si será. Tiempo. Pero yo, al igual que vosotros, no estoy siguiendo viendo vídeos y demás, pero porque yo nunca me pasé este. Yo jugué un poco, no me moló el rollo tan de acción, no me llamó mucho y no lo jugué. Entonces, como me flipa lo que está haciendo Casco con los remakes y todo el mundo me dice que este juego es una pasada, pues le daré una oportunidad ahora en... bueno, sale en 2 semanas, ¿no? O 3 semanas. 24. ¿Semanas? Joder. Bueno, días. Pues dentro... El 24, pues eso. Le espero dar una oportunidad y no comerme mucho spoiler, que ya alguna cosita sí que he visto en algún tráiler y por eso he dicho ya no más, porque, coño, que algunas personas como yo y los chavalillos de 8 o 9 años que quieran probarlo, pues tampoco hay que respetarlo, hombre. Así que eso. Muy bien. Yo es que tampoco, Aureal, te voy a defraudar, pero tampoco puedo decir gran cosa, porque he de confesar... A ver, yo la demo no la he probado, pero estoy bajo embargo, entonces no puedo decir nada. De nada. Lo único que puedo decir es que las notas que va a llevar el juego este, salvo sorpresa brutal de última hora, van a ser, pero vamos, muy altas, ¿eh? Salvo, yo te digo, salvo la típica web que quiera tal y cual. Sí. Vamos, sinceramente, lo que está haciendo Capcom para mí es un poco como lo de Square con Final Fantasy VII, sinceramente. O sea, estos son remakes de verdad. O sea, arriesgados, entre comillas, porque cambian cosas de manera significativa. No lo digo, o sea, cambian cosas en general. De 7 ya ni os cuento. Y aún así le dieron hostia, pero vamos, para mí es el camino a seguir. No solo cambiar los gráficos y ya está. O sea, cambian bastantes cosas. Entonces, para mí es el camino a seguir. Y luego, lo que has dicho tú antes, lo del pepino, que se ve muy bien y tal. Para mí es que el tema de, no sé cómo lo veis vosotros, pero de un tiempo a esta parte, el tema de los motores gráficos, ya sabéis que mucha gente se directamente va a Unreal, que es la solución fácil, y también lo entiendo, lógica, por muchos motivos. O sea, incluso el tema de que te lo dan gratis, luego, ¿sabes? Les pagas con lo que ganes, que ganas dinero y demás historias, es súper escalable, o sea, tiene un montón de ventajas y tal. Pero para mí, las compañías que tienen un motor gráfico propio y bueno, yo creo que tienen ventajas sobre el resto, porque es que la sensación que tienes es que por lo menos se ven diferentes, sinceramente. Tú ves juego del Decima Engine, tú ves un juego de guerrilla y es lo identificas rápidamente. Los juegos de Naughty Dog, te juegas todo lo mismo, igual que el Re-Engine. O sea, son totalmente diferentes y yo creo que se aprecia. Entonces... No, es que con este motor han encontrado petróleo. Aparte de lo versátil que es, lo perfecto que es para la fotogrametría y el escaneo facial... todo el juego que les da al margen del género en el que se vuelque el engine es una pasada absoluta. Todo el dinero que hayan invertido en esto está bien gastado porque... Sí, para mí sí. Yo tenía miedo, no. O sea, para mí él se proclamaron ahí, alcanzaron el Zenit con Devil May Cry 5, sinceramente. Sí. Porque yo dije, es que sí, el re-engine con el Resident Evil 7, ahí lentito, primera persona, todo oscuro, claro, ritmo lento... Sí. Habrá que ver con Devil May Cry 5, y joder, es que el Devil May Cry 5 me parece un pepino gráfico que de hecho para mí está un poco infravalorado desde ese punto de vista. Bueno, y del general de todo, pero bueno. ¿Algo más que añadir en general? Sí, solo decir que a ver qué va a hacer Capcom a partir de ahora, porque tanto la línea de Village, que ya más o menos está cerrada, como la de los remakes, yo no sé por dónde van a tirar. Hombre, de remakes, no sé por qué dices eso, la verdad. O sea, yo de remakes les queda Resident Evil 0, Code Verónica. Sí, sí. Pero sí, Code Verónica han tirado balones fuera, han dicho que no tienen pensado, pero bueno, ya de momento, tirar balones fuera hasta que diga, joder, qué bien funciona esto. Sí. Vamos a tirar otra vez balones dentro, lógicamente, vamos a recuperar. Sí, entonces, no sé. Y hacen bien, ¿eh? Sí. Y ojo, y yo haría remake del remake, lo llevo diciendo desde hace muchos años, yo haría remake del remake, que para mí es de mis juegos
sí. No sé si decirte que es mi favorito, pero si no es mi favorito, por ahí anda. El remake del original de GameCube. Pero bueno, siguiente tema, Starfield. A ver, Gafapastro, ¿qué tal te has sentado? ¿Sorpresa con las gaunas? Lo sabíamos todos, ¿no? Bueno, como tampoco nunca se han mojado concretamente con la fecha, era un poco, bueno, primera mitad del año, ¿no? Entonces, no me ha sorprendido, tampoco me molesta porque, joder, con Zelda Breath of the Wild creo que vamos a tener bastantes semanas de juego. Luego sale Final 16, Diablo 4. Creo que que no es como para deprimirse porque hay bastante con lo que suplir eso. Y, joder, septiembre me parece una buena fecha porque ya encaminas el final de año, va a hacer mucho ruido. Imagino que es un juego que te puede durar 100, 200 horas perfectamente. Uh-huh. Así que nada, a mí me flipó la tranquilidad. O sea, está el Todd Howard diciéndolo ahí, hemos retrasado el juego, y detrás se veía la peña ahí, como era la cocina, comiendo galletas, bebiendo. He dicho galletas porque se estaba mirando y ya me lo ha pegado el cabrón de Sergio. Con la calma. Pero vamos, que estaban ahí sí, súper tranquilos jugando, y yo me ponía en la piel del directivo de Xbox diciendo, madre mía, cuántos millones nos va a costar este retraso, ¿sabes? Al final retrasar un juego es de este calibre es mucha pasta. Ya, pero precisamente a Microsoft yo creo que ahí la preocupación del dinero mínima entre comillas, sí. Fíjate, pero vamos, que Bethesda ya dijo, sacamos hace un tiempo en 3D Juegos un artículo y la gente se lo tomó, la gente normalmente que no lee, se lo tomó mal porque decíamos que sin Microsoft este retraso de Starfield el año pasado no se habría producido. Se lo tomaron a malas y era en plan, no, es que si Bethesda dependiera de su pasta, lo tendrían que haber sacado con un trillón de bugs porque correcto, necesitan que entre dinero. Con Microsoft es en plan, bueno, venga, seguimos gastando y ya entrará el dinero más adelante. Eso, perdona, es algo que me voy a poner la medallita, pero bueno, Sergio sabe que lo hemos comentado alguna vez, que se vive muy bien de la teta de Microsoft. Claro. De estar aquí, uy, esto tendría que hacer, uf, qué va, mira, si ya me ha entrado el cheque, ya el mes que viene, y dar un poco la impresión de que lo que le pasa, por ejemplo, a Ninja Theory con Hellblade 2, es decir, este mes he hecho las caquitas de los pájaros, uy, ya está, ya, a descansar, ya, suficiente. Sí, tiene cosas buenas y cosas malas, yo creo que para el usuario en general debería ser bueno, lo que pasa es que, a ver, yo comparto todo lo que has dicho tú, Gafapasto. O sea, a mí los retrasos lo he dicho mil veces. A mí no me... A ver, prefiero que no haya retrasos, pero yo prefiero mil veces que un juego se retrase o incluso se cancele antes de que salga una basura. Eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que desde el punto de vista de un usuario como nosotros, que somos multiplataforma, pues nos da igual. De hecho, te diría que hasta incluso nos viene mejor, como tú bien dices. Pero desde un punto de vista de un usuario de Xbox, pues yo ahí tengo más dudas, sinceramente. Sí. Porque estamos otra vez en las mismas. O sea, el Tears of the Kingdom, pues es que no está en su plataforma. Final Fantasy XVI, coño, pues este tampoco está en su plataforma. Lo tienes, claro, el nuevo vampiro que te gusta a ti, tío. ¿Eh? Hostia, Redfall, correcto. Ese sale en mayo, que por ahí. Pues ya, sí, ahí habrá que ver a ver qué tal. Yo quiero que me guste y yo creo que me gustará, pero tengo dudas. Yo quiero que me guste. Sí, claro, lógicamente. Y tú, a ver, cuéntala. Starfield. Yo tengo muchísimas ganas de jugar Starfield porque el rollo espacial me flipa. Y porque pero... los estos son procedurales, palabra que te encanta. Bueno, por supuesto. O sea, si ya es procedural, ya el juego tiene por lo menos un 5. Ya de ahí para. Pero, y yo, pues como has dicho, de usuario multiplataforma, yo la verdad es que me ha desahogado un poquito porque sé que al Zelda le voy a meter lo más grande, como al anterior. Pues ha sonado entonces, pues, horriblemente mal, pero bueno. Bueno, lo más grande de ahora, gente. De lo otro no sería lo más grande, precisamente. Pero, en fin, le voy a echar muchas horas y además septiembre me parece guay, tío, inicio de curso escolar. O sea, me parece que es una buena ventana de lanzamiento, no tiene cosas alrededor tal. Yo creo que también lo hace para asegurarse que sea un lanzamiento sin bugs, gente, que ya sabéis que Bethesda cuida mucho y mima mucho ese tipo de cositas. Entonces, yo lo veo bien. Yo veo bien porque va a salir un juego redondo, que es lo que todos esperamos, con la captura facial del Devil May Cry 5 como mínimo. Como ya no puedo más, tío. Te voy a interrumpir porque a ver si acaba de una puta vez, tío, porque es que
el argumento eso, ese que acabas de soltar del principio de curso, una cosa así, me parece lamentable. O sea, patético. O sea, yo no sé ni a cuenta de qué viene. Me hace gracia, pero no, hombre, no lo porque los padres tienen más tiempo. En verano estás con los niños todavía metidos en casa. Entonces, es que tenemos ya una edad, Sergio. Entonces, cuando ya el niño se va al cole, ya le pierdes un poco de vista, tiene las tareas. Venga, vete arriba y haz las tareas. Y es un juego para padres. Es un juego para padres, Pepe. Ah, vale, los niños ya se han distraído con el no sé ni qué juego decir, con el Resident Evil 6. Los niños ya se han distraído con el Resident Evil 6. Con el 6. Ahora que los adultos disfruten con... Madre mía. Control, si está control diciendo que claro. De mierda por aquí que no imagináis. Nada, no, pero... no tiene puta idea de hijos, pero yo diría en general, o sea, no tiene puta idea de nada. Y cuando le sacas de su vampire su mierda... Wow. A mí, que seguramente soy el único que lo va a jugar aquí más de 100 horas, ya te digo que no me ha quitado el sueño. No. Yo ahí apuesto por Gazapastor incluso más que por ti. ¿Sí, más, okay? Yo creo que va a echar más horas el personaje este que tú. Fíjate lo que te digo. Bueno, de hecho, se ha puesto las gafas, ¿no? Se ha puesto serio. Ha sido ponerse a hablar de Starfield, os habéis fijado, ¿no? Starfield ya se ha puesto las gafitas. Voy a abrir la puerta, que van a tocar. Hala, vete a abrir la puerta. Aviso para que no me insulten mientras no... Joder. En fin, vaya... Te la deja votando, Sergio, te la deja votando. Ya, pero salió con los cascos, ¿eh? Sabe, ¿sí?, más que qué, ¿eh? El tío sabe, como es, sí. Ojo, que se levanta, o sea, como si el hecho de que no es de no estar delante de mí, o sea, no sé, como si fuera una especie de wall protection contra mis insultos. Te voy a insultar, estés o no estés. Ya, sí, lo sé. Es más, prefiero ya que te enteres, eso también te digo. O sea, si te llevan los cascos, porque si no, no tiene gracia. O sea, si yo me meto contigo y no hay respuesta, pues tío. Luego no me entero porque todo, porque los pones en Twitter encima, hacen memes. Y... ¿De ti? No, ¿sí? Eres muy odiable, tío. Ahora no sé por qué me caes bien, pero eres muy odiable. Es una correcto buena manera de definirlo. Sí, sí. Muy agradable. Me gusta, de hecho, me gusta el término, ¿eh? En fin. Que hablando de odios, voy a hacer una ronda rápida. Aureal, Deadly Premonition. ¿Qué te parece? El juego franquicia en sí. Rapidito. El juego me gusta mucho. Tiene demasiado bombo, pero muy bien. Por supuesto. Bueno, iba a preguntar al Cuétar, a ver, está comiéndose una mierda. Gafa Paste. No sé por dónde cogerlo. Me gustan las ideas, pero el juego me parece un horror. Correcto. Yo estoy con Gafapasta, me parece una auténtica basura. Los personajes y eso me hacen gracia y tal, pero es que es una, no puedes sacar una cosa así. Y, a ver, Fontaneda, ¿qué te parece de Deadly Premonition? A ti sí te mola, ¿no? Vale, es una cosa rara y tiene más errores y defectos que creo, pero a mí las rarezas me gustan. Ya sabéis que las aristas que te dejan ver que detrás hay personas y no máquinas simplemente, a mí me gusta. Me gustan esos detalles en los juegos. Que sí, que muy bien. Bueno, pues era simplemente, estamos dos parados. Yo voy con Gafapastor, luego voy ganando, yo creo. A ver, nuestro querido Sueri, que es el que está detrás de la basura de Deadly Premonition, dice que, y esto ya lo digo yo, como mis juegos son una auténtica basura y salen medio rotos, y oye, la gente paga en Day One por mi mierda, joder, macho, es que la gente debería pagar porque yo arregle el juego. O sea, yo lo saco roto, me pagan mi dinerito y luego quiero ganar más dinero para sacarlo ya al juego bien. Que eso es lo que ha venido a decir. ¿Qué te parece, Aureal? Yo es que no tengo claro que se refiriese a eso. Yo creo que estaba hablando de los DLCs en general. Pero como se expresa este hombre, pues al final la polémica ha ido con eso. Luego tampoco él ha desmentido. No, yo solo me centraba en los DLCs ni nada de eso. Y es que este tío está muy falto de atención. Le gusta mucho que le hagan caso. O sea, te hace follow back en Twitter directamente. Seas quien seas. Así yo creo que, no, que a mí me sigue, de hecho, tío. Y más que me acabas de quitar la ilusión de mi vida. Porque no, le sigue a todo el mundo. Eso, me volví loco. Y, qué triste, ¿no? ¿Sí? No sé, es que... Ha sido de mis hitos, prácticamente. El hacer el piano del Nintendo Labo y lo del Esberi este. Pero bueno. Muy bien, así sí, así te va. Que Gafapasto, tú dirás. Por trabajar post-launch. Es claro, es que esto es en plan sí, cuando lo que están haciendo son nuevos contenidos, ¿no? La típica sí expansión de turno, pero si la haces una liada parda, tipo, si ahora Nintendo llega y te dice que con el Pokémon te va a arreglar las caídas de frames pagándole más, es en plan, no, es que esto tendría que haber salido bien. Entonces,
me parece es una locura. Yo no sé si se le malentendió o el tío, no sé si se fumó algo y se le fue la pinza, porque vamos, no tiene ni pie ni cabeza. O las dos, eso te iba a decir, las dos cosas que no son excluyentes, como bien dice aquí Galleta. Pues si quiso decir eso es de muy poca vergüenza, desde luego, porque una cosa es que a mí me mole el apoyo post lanzamiento, y si se puede hacer de manera gratuita, pues mejor todavía, si no, pues no, el trabajo hay que cobrarlo, obviamente. Uh-huh. Pero si se está hablando de refinar un juego que sale roto, que sale mal hecho o que sale incompleto, pues ahí no me parece que haya que pagar un extra del precio base. O sea, eso me parece... es que me parece tan ridículo que no debe haberse expresado bien. O sea, es que no me entra la... De hecho, ya lo vi en Twitter, lo vi en el guión, y te juro que no me entra. O sea, es como, no creo que se me caiga este tío, que me parece un tío tan razonable, tan, ¿no?, con los pies en la tierra y con la cabeza bien amueblada. Me extraña muchísimo que diga algo. Yo es así, que, sinceramente, desde el punto de vista, vamos, a lo mejor se me va un poco, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje de juegos a que salen al mercado en Day One salen más o menos bien? Hoy 50%. Muy poquito. Cada vez menos. Pongo que 50%, siendo más o menos honesto, 50%. Y el resto salen de aquella manera. Es que, claro, me parece a mí muy fuerte. Es decir, pagar. Y si no, con parche de día uno. Sí. Como mínimo, con parche de día uno. Sí, pero bueno, parche día uno a mí me parece bien. O sea, de eso me parece. O sea, lo meto dentro del saco. El lanzamiento. Pues, sí, el lanzamiento, lógicamente, es Day One. Pero vamos, yo es que incluso con parches Day One, no sé, es que es raro. Es que es muy triste, pero es que es muy difícil pensar en los juegos estos que están saliendo más o menos trascendentes que salgan bien. Entonces, me encanta lo que dice Body Rock, dice el Suda Engine. Me encanta. O sea, ojalá se llamara así el motor gráfico de esta gente. Correcta. Más me la suda Engine. Sí, eso estaría mejor. Sí, me la suda Engine. Vaya pedazo de mierda. De hecho, está aquí poniendo. Dime, Aureal. No, que estoy viendo el tuit original y es que se expresa fatal el hombre este. El hashtag se refiere al DLC, pero en el cuerpo del tuit se refiere a las actualizaciones. O sea que mete todo en el mismo saco. Peor todavía. Sí. Peor todavía. Peor me lo pone. Pero bueno, no sé. A mí me parece un poco ya locura, sinceramente. O sea, a mí, no sé, que vayas a arreglar algo que está... Es que, sinceramente, ¿para qué vas a trabajar en refinar un juego que ya está bien? No tiene ningún sentido. O sea, entonces ya vas a cobrar por DLCs o por dar contenido. Eso me parece bien. O sea, sinceramente, pero no sé, arreglar un juego que ha sacado como lo que saca este, que es auténtica basura, o sea, directamente, además, es basura lo que saca. Es raro que lo diga él, porque sus juegos, el encanto que tienen son los bugs. O sea, tú le quitas los bugs a sus juegos y tal, y me parecería el juego más plano e insoportable de la historia. Pero de hecho, lo guapo es que de repente un personaje no tiene cara, o sea, aparte de las cosas raras es de la trama, ¿no? Entonces, no sé, a mí me descuadra mucho. Yo creo que le han hackeado la cuenta de Twitter. Sí, le han hackeado. Es la conclusión que saco. Sí, ha sido gafa, Pastor. No te jodes. Sí, yo tengo pinta de eso, sí. Sí, ahora mismo sí, tío. Que, a ver, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Quiero pensar que no soy el único de los cuatro al que le ha hecho mucha ilusión esto. Pero no sé si tengo apoyo o estáis muertos por dentro. No sé ni por... Es que no sé ni por... Es que os miro a los tres, no sé ni por qué. Gafa, Pastor, me la juego contigo. A mí me gusta mucho. Bien. El 3, además me lo pasé súper bien con el 3, que es el que más he jugado. Y solo hay que ver la reacción del anuncio, cómo se puso toda la gente en el directo, levantándose, abrazándose, ¿no? Que es como cuánta gente tenía ganas de volver a disfrutar de un juego así. Claro, teniendo en cuenta toda la cantidad enfermiza de personajes que tenían los anteriores, en los tiempos que vivimos hoy en día... Ya me cuesta más imaginar que el juego sea así, ¿no? Pero es que quitándole incluso la cantidad de personajes, me parecía un juego de lucha muy divertido, muy disfrutable. Uh-huh. Y joder, es Dragon Ball. Así que eso también le hace ganar puntos. Sí, yo compro bastante lo que dices, pero le sumo el hecho de que es de los pocos, quitando Dragon Ball Fighters. Lo que pasa es que ese juego ya es imposible, no lo puedes jugar online porque te dan por todas partes. Es que sinceramente, a mí los Dragon Ball Xenoverse y tal me parecen unos juegos bastante meh. No digo malos, regularos, pero bastante... Bastante meh. Incluso Kakarot, que me está mejor, tampoco me llamó mucho la atención. Entonces, joder, ir sobre seguro, sobre una saga que yo la daba ya casi por, no digo por muerta, menos hacía mil años que no aparecía, me parece de los mejores Dragon Ball que se han hecho nunca. Lo digo de verdad. ¿Aureal? Sí, yo también estoy a tope con este.
Sobre todo después del maravilloso The Breakers, que casi se me había, revienta la saga. Se me había hasta olvidado eso. ¿Verdad? Madre mía. Mejor. Pues no, y yo los Budokai, los Tenkaichi, los quemé en PS2. Y lo que decía Alberto, que esto tenía una cantidad absurda de luchadores que ahora mismo no va a ser así, salvo que pases por caja por cada uno. Pero aún así, con que mantenga ese espíritu de diversión directa que tenía los originales, me vale. Correcto. Muchas ganas. Yo mientras mantengan el ritmo que tenían, a mí con eso me sirve. ¿Galleta? Pues mira, me acabo de acordar, pero por mi cumpleaños un coleguita me regaló este Goku hecho con impresora 3D, que de hecho... Es una cosa horrorosa. No, está guapísimo, tío. Está blanco, lo que pasa es que no está pintado fantasma. Porque no quiero pintarlo para que se note que es de impresora 3D y que no me lo he comprado en los chinos. Pero está muy chulo, gente, está muy chulo. Pesa poquito, pero está guay para, yo qué sé, para lo que se te ocurra. Pero, yendo al juego en cuestión, a mí la saga me encanta, yo soy súper friki, hasta GT, ya a partir de GT como que lo mandé un poco a tomar por saco, pero soy súper fan y en cuanto veo a Goku, pues eso, me viene toda Nos la venimos infancia. Arriba. Claro, me viene toda la infancia y me flipo, pero... Te interrumpo, sí. Cuestión, pregunta rápida, ¿personaje favorito de Dragon Ball? En general, tanto normal como Z, Galleta. Pues yo siempre estoy entre el Trunks de la chaquetita, porque despertó a mí, ¿sí? Me hizo dudar de mi masculinidad, la verdad, en su momento, el de la chaquetita de cuero con el pelo moradito, ¿sí? Así para los lados. Y yo es que siempre he sido de Goku, o sea que es el estándar y me el parece tablo, bien. Siempre he sido de Goku. De Goku, Z, ¿no? Sí. O sea, no pequeño, Z, ¿no? Vale. ¿Aureal? Pues Goku pequeño y Krilin. Yo siempre he sido súper fan de Krilin. Buena elección. Tío, mola. ¿Gafa Paste? A ver, bueno, Krilin de pequeño es espectacular, ¿eh? Sí. O sea, ya pero Krilin de pequeño me flipa, ¿eh? O sea, es un personaje súper gracioso y su carácter y todo el diseño. Fin. Me sorprende que ninguno haya dicho Tortuga, Maestro Tortuga o... Pero bueno, Muten Roy. Uf, qué... Pero bueno, ¿Gafa Paste? Iba a decir a Cell, que de Z me gustó mucho esa saga. Y ¿cuál de ellos? Perfecto. O en todo en general. Realmente me daba miedo, entre comillas, ¿vale? Pero me parecía más temible al principio cuando iba absorbiendo peña con la cola. El ruidito. Primera fase. El ruidito molaba, ¿eh? Cuando eran niños y veías eso, era como, ostras, y dejaban la gente y el pellejo. Cell en general me mola y luego Goku de pequeño. Por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? Muten Roy, todas esas historias me parecen los personajes más entrañables. Sí. De la original. A mí en cuanto a historia, de pequeño es mi favorita, pero en cuanto a peleas y epicidad, tío... Sí, no tiene nada que ver. Me acuerdo de ir al colegio por la mañana y comentar con los colegas, en plan... Bueno, con los colegas, con el colega. Pero eso bueno... Iba a decir, que no tenía esas, vale. En mi caso, por cierto, Piccolo, o Piccolo, como lo quería llamar. A ver, continúa. Estaba ahí que no podía dormir sin que lo dijeras, tío, muchas gracias. Lo sé, eso por ti. Os iba a hacer una pregunta a vosotros. ¿Ya me estás copiando o qué? Que soy mucho más entendido en todo. Iba a especificar, pero al final en todo lo que es la vida... Y mientras tanto se ha tocado las gafitas. Y la vida muerte. Del detalle, ¿no? Porque he visto algo raro. Bueno, el caso... Y os lo pregunto sinceramente, fuera troleos y fuera que coña. Que sí, qué coñazo, qué. ¿No pensáis que esto de Budokai Tenkaichi 4 es una técnica de marketing? ¿Y que qué es Budokai Tenkaichi? O sea, quiero decir, si los personajes no va a haber tanto porque van a ser por DLC, y si los que hicieron ese juego ya están en la mitad medio muertos o en otra empresa, ¿qué significa llamar a un juego Budokai Tenkaichi a día de hoy? Pues intentar recuperar, otra cosa es que lo consigan, intentar recuperar el espíritu. Yo creo que es marketing. Claro, lo que decía Sergio, el tipo de combate, es que incluso Budokai se diferenciaba de Tenkaichi, como era el tipo de combate, y quieren recuperar un poco el estilo de cómo eran, pues bien. Eso es lo que yo espero, pero a mí me parece que la cosa va más por puro marketing, la verdad. Que han visto que le han cagado con 4 juegos de móviles de gachapón, que el MMO gratuito no lo juega nadie, que yo le di un par de tientos, y... Pero bueno, ojalá sea así. También me da pena eso, que la mitad de los personajes, por decir una cifra que va a ser mucho más mayor, bueno. O sea, mucho mayor, van a ser por DLC, obviamente, y demás, ¿no? Pero bueno, ojalá salga guay. Ojalá salga guay y sea un juegazo. En fin. Siguiente. Esta es una pena que no esté la basura de la zarina, porque este yo sé que es muy de él. Robocop, Rock City, que se retrasa, pequeño retraso, se va a septiembre. Pero yo compro, o sea, aquí compro todo y además es de Taeyeon. O sea,
los de Terminator, el último juego de Terminator que salió, que a mí me pareció bastante decente, es de decir. Yo aquí he comprobado absolutamente todo y ya está. Sea bueno, malo, regular. Yo cuando vi la retícula y a la hora apuntada ya me vale. Yo ya sí. Con eso compro. Aureal, como has dicho, sí, voy contigo. Así apoyo moral. Dime lo que quiero oír. Correcto. A ver, se nota que no son un mega estudio porque ves que las calles están más vacías. Más vacías, exacto, sí. Hay Apocalipsis uno... Robocop, correcto. Sí, sí, o sea, le tienen un miedo, se han metido todos en casa en cuanto ha salido Murphy. Pero yo creo que va a ser muy disfrutón esto, va a ser como el Terminator. Muy burro, además, que se nota que quieren ser muy fieles al personaje en sí, ha cogido el mismo actor, y o sea, mucho gore, la estética idéntica. Y lo que decías tú, los detallitos de la retícula, la automira y todo esto. Eso es que maravilloso. Oh. Compré it. Sí. Compré it. Sold. Gafa paste. Yo igual, vamos. Además, sí. Es que hace siglos que no tenemos un juego de Robocop decente. Yo soy de... Yo no he leído los cómics, pero sí que las pelis de Verhoeven y... ¿Había cómics? Sí, no, está pasando un cómic, si no me equivoco. No, salieron luego los cómics. La peli es la original, ¿no? Vale, pues... Sí. Yo crecí con esas pelis y me flipaban, ¿no? La ultraviolencia. Lo típico que antes sí. De niños veíamos estas cosas tan locas. La música sí. De Poledouris, que era la caña. Wow, o sea, me encantaría que tuviera la banda sonora con ese tema tan, tan mítico. Y es que me gusta hasta el movimiento, ¿no? Que se le ve ese andar pesado. Sí, sí. Es que está muy, muy... Ortopédico, muy... lo puedes. Sí, sí. Es... Estamos aquí entre frikis de Robocop. Y bien. O sea, yo compro hasta eso. Es más, como camine de manera fluida, me jodería. No le pega tampoco, con esa coraza. Si se pone ahí en plan hacer parkour. Eso es. Muy bien. ¿Y tú, Galleta, por fin? Yo ya os lo dije cuando hablamos de otro juego de Robocop o lo que sea, tío. A mí, fíjate que me mola mucho la temática, la ciencia ficción y todo el rollo, pero a mí de pequeño me creó un trauma. O sea, cuando el tío se quitó el casco y se le veía ahí súper chungo, yo no sé si es que lo vi demasiado pequeño, tío, pero le cogí un asco al personaje brutal. Y no he visto ninguna película. Vi un poco de la primera hasta que se ve eso, tío, y es que... Hombre, es que el tiroteo, de cómo lo dejan fino ahí, era en plan, creo que os habéis pasado un poquito. Como que lo dejan, en plan, sí, sí, vale, muere, vale. Pero yo creo que los de nuestra generación eso lo disfrutábamos bastante, o sea, cuanto más rojo había, mejor. Hombre, ¿no? Aureal, ya sabemos que a ti, precisamente, si sobra un poquito de sangre y demás, pues no te crea... A mí tampoco, ¿eh? Y si hay tropezón, me gusta más todavía, es decir. Yo fíjate que Darth Vader no me dio asco, que también podía haberme dado asco cuando se le ve la cara y también parece una ameba ahí rara. Darth Vader entré bien, pero con Robocop, tío, se me cruzó y es lo que os digo, es algo que desgraciadamente pues no he disfrutado. Ojalá. Bueno. Y para final, este es un juego un poco más cafetero, como tú dices. Titanium Hound, que es una... Bueno... Yo he llegado a leer que dicen que es una especie de Turrican, pero yo no termino de ver mucho el parecido, sinceramente. Aunque solo sé las proporciones que tiene en pantalla y tal, o sea, mucho tiroteo, pero no sé. Y aún así yo compro muchísimo. Es decir, acción 2D, side-scrolling, futurista, armas, explosiones y tal, yo compro ahí a muerte. ¿Gafapastor? Sí, estoy como tú. O sea, el juego pinta chulo, mola... pero vamos, de Turrica no le veo nada y lo tengo así en mi lista de a ver qué sale de aquí. A ver qué sale, ¿no? Igual que yo. ¿Aureal? Pues otro juego 2D de estos que sacan al peso. Correcto. Llévate este dos. Porque 3D solo sale dos o tres. 3D solo sale uno. Madre mía, no. Las rebajas de Steam ya están aquí. Eso es otra cosa. Y de Game Pass. También te digo, y bien también, ¿eh? Sí, no, hombre, esto es carne de Game Pass. Correcto. O sea, deduzco que no te entusiasmo. En absoluto. Basurate, muy bien. ¿Galleta? A mí, no sé, a mí el pixel art y eso me parece simpático, pero no, o sea, con el tráiler pues tampoco me dice nada. De este tipo de juego me gusta cuando hacen algo diferente. O sea, cuando, vale, es algo retro y reconocible, pero cuando veo una mecánica o una estética o un rollo que se distancia. Entonces,
este, pues sí que es verdad, algo que criticáis mucho normalmente de los indies, en plan de, coño, si es un juego de hace 20 años, ¿no? Este sí que me parece un juego, entre comillas, de hace 20 años. Uh-huh. Entonces, bueno, a la espera de ver algo más, pero no me ha entrado por los ojos en principio. Vale, vale, muy bien. Pues ahí, una aquí, cosa, te juro por Dios, por cierto, y esto lo digo simplemente porque tengo la cabeza totalmente ida, te juro por Dios que no sabía que estábamos con los trailers. O sea, pensaba que estabas diciendo juegos al azar. Ah, random, bueno, ¿no? Te lo también, juro por Dios. Y ya cuando has dicho este último, ya me he ido a ver el guión por primera vez. Y he dicho, tío, ¿qué está pasando? O sea, porque digo, bueno, el Budokai, bueno, pues lo ha soltado porque está. El Robocop, bueno, esta gente son muy friki. Pero te juro que no sabía que ya estábamos en los trailers. O sea, vamos de tiempo, vamos a excepcionar. O sea, sí, ya sabes, yo hago caso a control y también, si no es por nada, las cosas van fluidas. Cuando no está la basura, la salina, si es que es así de sencillo, o sea, ya nos conocemos todos mucho. O sea, está ahí medio malo, tal y cual, pero cuando no está, pochete. La cosa va tal cual. Para que veáis que yo también sé apuñalar cuando no está la gente ahí delante mía, me da igual. Puedo apuñalar igual. Sí, se me da bien. Las dos cosas se me dan bien. Tienes que ser como Dave Jones de Piratas del Caribe, seguro que tienes un cofre y ahí está tu corazón ennegrecido. Y dentro de ti no hay nada. Yo tengo buen corazón, pero de verdad, ¿eh? O sea, pero yo no está en tu cuerpo. No está conectado a él en este momento. Bombea bien. Sí, que cuidado, vamos con el solomillo, ¿no? Que hay que explicarlo rápidamente. Top Ultimate, es decir, juegos o lo que sea que estuvieron rodeados pues, de mucho hype, mucha expectación por las razones que fuera, y acabaron siendo pues una auténtica basura, al menos para cada uno de nosotros. Y como Gafapaste se tiene que pirar, pues que empiece Gafapastor, ¿no? Así directamente. Me sabe mal, pero es que... A ver, no pasa nada. Es una pena que te pierda luego lo mío, pero bueno, da igual. Luego te escucho, si... sé que me vas a sorprender. Mira, voy a empezar he quitado los típicos porque imagino que lo vais a decir, pero... Voy a decir otros. Pues Alien Colonial Marines, que también es típico, pero hostia, un juego de Alien con Gearbox. Ese Ureal le mete, o sea, sí, con calzador, en lo que sea. No lo voy a meter, el Metroid pero se lo merece. Correcto. A ver, sorpréndenos. No, es eso, ese juego es un fraude. Sí, es un fraude, de hecho. Es decir, literal. Y nada, yo que me gusta mucho la saga, le tenía muchísimas ganas. Joder, con Gearbox confías, ¿no? Porque te ha hecho Brother in Arms. Te había hecho Borderlands. Gearbox, confías tú. Joder, venían de hacer una expansión oficial de Half-Life 1. O sea, es un estudio que no eran mi primo y su colega ahí haciendo un juego así de primera. O sea, que era un estudio con seriedad. Y de repente te sacan esta castaña. Es que no había por dónde pillarlo. Yo, por ejemplo, que había crecido con los Alien vs. Predator, que ahí las partes del marine en primera persona daban miedo. Porque estaba bien hecho los gadgets y tal, y de repente ves esto y dices tú, por favor, ¿cómo puedes esto 10 años después? Ha pasado aquí. Claro, y la IA del Alien era terrible, o sea, es un juego infumable, ¿sabes? La IA del Alien, que era porque no habían cambiado una línea de código de que luego lo arreglaron, que era una cutre. Sí. Una cutre máxima. Me lo acabé, con dos cojones. Joder, esta mierda me la acabé. Con secuelas mentales, ¿no? Te destrozó parte de tu vida. ¿No ves cómo está? No hace falta. Lo más triste. He jugado. A ver, no sé si juegos peores, que también. Para que, sí, he jugado juegos peores. Y juegos con los que lo he pasado peor y tal. Si este, pues era una basura, pero bueno, avanzabas, disparabas y ya está. Claro, a ver, a mí yo lo meto porque al final le tenía muchas ganas. Joder, prometía mucho más de lo que fue realmente. Cuando es que es una basura, sí, si no es lo que es. Basura infecta, de hecho. Muy bien. Otro que también fue un desastre. Por cierto, es que te he entendido mal. Al principio has dicho que has quitado los típicos. ¿O te he entendido mal? Porque si este no es típico, este era el más típico dentro de los típicos. O sea, no voy a decir el Daikatana, por ejemplo. Vale. Y el Duke Nukem. Vale. Yo el Daikatana le tengo, pero le iba a sustituir porque es demasiado tal. Pero es que está sumamente malo y me hace gracia. Pero ese juego es curioso. O sea, es malo. Pero es que lo peor es los dos primeros niveles que son terrible. Luego va como... Yo no sé si es porque ya te acostumbras y le pillas el punto, pero los dos primeros son... La parte del pantano es para matarle. Es horroroso todo en general, sí. El sonido, todo. Es terrible. Pero vamos, que por eso he intentado tirar por algo más original, entre comillas. Entonces, bien, otro que tengo así es Lair, el abanderado de Play 3, bueno, que venía de Factor 5. Te hacen los Rock Squadron. Correcto.
tenían es unos graficazos del copón y de repente sale este juego y era... ¿Dónde están esos trailers tan guays? ¿Qué es este control terrible con el Sysaxis? Era asqueroso, o sea, le voy a decir ahora mismo, asqueroso, lamentable. Luego lo quitaron con una actualización y yo lo jugué sin el Sysaxis porque con el control por movimientos era para denunciarles. Pero el juego aún así era flojo. Y claro, no es que a mí un juego de dragones me motive. A mí si me hubieran hecho un Rock Squadron 3, 4, lo que fuera, me habría gustado más. Pero joder, es que no se parecía en nada de lo que pudieras esperar de esta gente. O sea, sí, bueno, y aún así, fíjate lo que te voy a decir. O sea, podría, o sea, ¿cómo decirlo? Hubiera sido más entendible, sinceramente, si hubieran cambiado totalmente el estilo del género. Pero al fin y al cabo, sí, es un dragón, pero sigue siendo un shooter de lo que venían haciendo, básicamente. Es decir, shooter aéreo, llámalo X, me da lo mismo naves o un dragón. Pero es lo que sabían hacer y sacaron esta auténtica basura que era una pedazo de mierda, pero vamos, de cuidado. Y con un hype que traía de cojones, que se supone que iba a ser de lo mejor que ibas a poder jugar en la Play, ¿eh? La Play 3. Así acabaron, chapando y... Ya. Es una pena. Muy buenas. Sí, sí, a mí me da mucha pena, pero vamos, es una decepción mayúscula. Otro que... Estas son mis típicas mierdas, ¿vale? Fable 3. Ya sabéis que yo soy de los que le cae muy bien... Que le gusta mucho el trabajo de Peter Molinex. Yo he crecido con Populous, con Dungeon Keeper. O sea, yo he conocido al Peter Molinex guay. Y claro, Fable 1 me gustó, aunque no era todo lo que prometía. Fable 2 me encantó. Lo mismo no era todo lo que prometía, dice. No era todo lo que prometía. Sinvergüenza. No era todo. Pero Fable 3 ya sí que me pareció tomadura de pelo. O sea, me encantó, por ejemplo, el tema del hub. O sea, que el menú fuera el castillo. Tenía ideas muy buenas, la acción era divertida y tal, pero todo lo de las típicas frases grandilocuentes de vas a ser el rey de todo y era lo, tío, por favor. Esto es una mierda. O sea, era una mierda el tramo final, las decisiones eran horrorosas y una decepción increíble. En el chat dicen de Molinés que le encantan, que gran trabajo, que le encantan las batidoras. Ahí el tío se lo curró, ¿eh? Joder. Vaya tela. Es una pena y es trágico que una figura como él tan, joder, que es que ha hecho muchísimos juegos muy buenos, haya acabado como ha acabado. O sea, que ahora le recuerdas por el Curiosity de los huevos, los timos de Kickstarter, o sea, joder, qué fraude. Sí, fraude total. Correcto, teammate, Timotei. Muy bien. Otro que he puesto es el Star Wars Galaxies, no por cómo salió, porque el juego cuando es un MMO de los de EverQuest y salió muy guay, el juego era la hostia, era súper difícil, yo jugaba con amigos, roleaba en esos tiempos en plan... O sea, era un juego tan guay que, por ejemplo, si te hacías del Imperio y eras alienígena, te penalizaba porque el Imperio es racista. Entonces, o sea, tenía esas cosas así de detalles súper profundos de si Aureal era un Wookiee y Sergio un Twi'lek y yo un humano, pues si no había estudiado ese lengua no les entendía y ellos te chateaban y no entendías nada de lo que te decían. O sea, era un rol muy guapo. Y sacaron una super actualización en plan, va a ser el mejor ahora, vamos a meter Jedi, porque en este juego además Jedi no lo elegías, era un uno entre un millón aleatorio. Y de repente metieron una actualización que convirtió el juego en World of Warcraft versión Star Wars. Y fue un fiasco total, el juego se hundió en la mierda, chapó, o sea... No sabía esto, como yo no controlo nada estas cosas que me hacen un coñazo escandaloso, pero bien, no sabía. Sí, estaba guay, ya te digo. Y ahora, por ejemplo, lo han rescatado los fans y han rescatado la versión original, no con ese parche, claro. Y el último es uno reciente, que es Halo Infinite, porque ya lo hablamos, creo que aquí, en algún programa... a mí me gusta mucho el gameplay, me parece increíble, o sea, la sensación de disparar, el gancho es la hostia, es un gran invento en este juego y todo muy guay, pero mira, el mundo abierto es una basura, está vacío, no hay nada y luego lo que peor llevo son las misiones, o sea, antes de jugar a este me pasé toda la saga del completo y es que hasta el 1 tenía mejores misiones que este, o sea, que son todas exactamente iguales. Bajo tierra. ¿Cómo se nota que te paga Sony, loco? Sí, estoy de acuerdo en todo. Es que, por ejemplo, te pones el Halo 3, ya no te digo el Reach, que era el último, el 3, y es que lo de los Scarabs, ya no solo esa, que es la más típica, que es la que todo el mundo, es que tenía misiones tan épicas
que era en plan, es que esto es increíble, y aunque te hayas pasado el juego tres veces o cuatro, sigues flipando. Y con Halo Infinite no tengo esas sensaciones. Me meto en una mazmorra de estas subterráneas, mato malos, salgo. Y es un... Y el final, vamos, yo me la acabé, pero lo tengo un poco ya pues, entre neblinas y tal. Pero la parte final no era lo de las torres esas, una cosa así. Sí, las tres torres que te cargas. Las torres esas, que era un coñazo eso, que era una tras otra exactamente igual. Madre mía, sí. Pues todavía hay gente que lo defiende, ¿eh? Ojo, cuidado. A mí me da muchísima pena, tío, porque es que al final es un juego que tiene potencial, que se ven buenas ideas, pero... Y aquí no me vale lo de... Es que no hemos tenido tiempo ni recursos, porque es que al final es un estudio mastodóntico y han estado un puñado de años con esto. Sí, sí. Y no tiene nada. Es que era tan fácil como en el mundo abierto que de repente aparezca una nave del Covenant y te descargue tropas. Una nave, me refiero a una nave nodriza de las grandes. Y empieza a montarse una batalla a tu alrededor. Y no tiene nada de eso. Es como un bonito mapa, pero muerto. Entonces, yo como fan de Halo desde el 1, como podéis ver ahí arriba que tengo el casco del 3, o sea, que me encanta Halo, pues a mí me decepcionó. Y para mí ya fue el... Es irónico que llamándose Infinite, ¿no? O sea, el que menos recorrido seguramente haya tenido de todos, tío. Pero es que se ha marchado hasta la puntada. Pero dejamos, de 343 se veía venir desde que anunciaron desde que pusieron el tráiler, se mostraron el E3, que fue absolutamente lamentable. Yo ya perdí con ellos la esperanza porque a mí el 5 no me gustó. No, el 4 no me gustó nada, me lo volví a pasar y era, esto no me gusta nada. El 5 está guay, sin más. Pero es que saliera sin cooperativo. Yo que desde el 1 siempre he tenido la tradición de pasármelo en cooperativo. Total. Con un amigo en legendario de dificultad. Y que este haya una misión encima, que rollo tienes en una zona cerrada, no sé si era el Jeep o el Warthog o un tanque. Y estaba hecho para que jugaras con otra persona. Y era en plan, ¿qué cojones hago yo con el coche dando vueltas si no puedo disparar? O sea, sí, correcto. Un desastre. Sí, pues un poco basura. Pero bueno, muy arriesgado el número uno, me parece bien. Bien, bien. No lo has ordenado, es un poco... Sergio, te has jodido. Lo has ordenado, No, pero bueno, perfectamente podría ser, porque realmente creo que es el que más cariño le tenía, sin duda. Lo has arreglado ahí al final, un poco mal. Maquillate. Pero bueno, me vale. Oye, muchas gracias, tío. Nada, a vosotros. Por soportarnos aquí un ratito. Y ha venido un buen día, Ya te digo, sin Lázaro, ya sabes que la cosa es una hora... ¿Qué? Es como en Canarias, no la menos. Estaremos todavía hablando de lo que estamos jugando, ¿no? Sí, básicamente, sí. O alguna mierda de algún debate con Sony versus Microsoft y esas cosas. Sí, sí, muy bien. Sí, pero la lista bien, ¿no? No ha sido demasiado gafapástica para... No, la que estamos jugando sí, lógicamente y tal. En general, tus comentarios ¿sabes? Un poco, pero luego la lista bien, quitando da bien. Me parece correcto. Bien. Sin más, también te digo, no te creas que ha sido una cosa loca, pero bien. No lo dudaba. Bueno, vale. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Disculpad, que no me quede hasta el final. Nada, no te preocupes, sí, entendemos que somos muy pesados. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, tío. A ver, Aureal, tu turno. Pues a ver, yo he metido un poquito de todo. He metido. Espérate, tu turno, ¿cuántos tienes tú? Lo digo porque Galleta tiene 857.000. Entonces, si tú tienes también. Tengo 5 y 2 de reserva por si alguno se repetía o era, no, eso, pero vamos, en principio 5. Vale, pues ve tú, luego... Es que te dejé galletero mucho, luego yo y luego galleta. Yo tengo como también, yo tengo 8. Ok. Joder. No, yo tengo 7, pero bueno, tengo los 5 estos y así ya los despejo. Empiezo por uno facilón, no tanto, Fallout 76. Estaba a punto de meterlo, muy bien. Sí. De hecho, joder, confío en que alguien... Es más, yo se creía que le iba a meter Cuétara. Vale, yo lo he metido. Sí, pero, ¿no? Vale. Pero no pasa nada. Lo cambio. Uno menos, eso es como hundir la flota. Muy pero bien. Estoy de acuerdo, sí, a ver cuántos me jodéis. Pues eso, que en el E3 del 2018 salió nuestro amigo Chiquitín a recibir su baño de masas, que le gusta mucho. Ya, sí, eso le mola, sí. Le gusta, le hace sentir que se eleva. Y nada, aquí un tráiler muy prometedor, tal. Y ya, a mí ya me saltó la alarma. Toda la gente estaba muy entusiasmada, pero ya cuando decía juego online, mundo persistente, sí, tal cual. Pero digo, bueno, Fallout mola mucho y seguro que está bien. Y lo que salió es un pestiñazo sin NPCs, que eso es la salsa de la saga.
con todos los bugs del mundo, con el motor de mierda que siempre usa y que va a reciclar hasta en el Starfield. Ahí es donde iba yo, correcto. Sí, sí. De hecho, o sea, yo creo que el problema que tuvo este título es que salió, pues eso, era una auténtica basura. Y ya, todo lo que se le había perdonado a Fallout y en general a los juegos de Bethesda, en este caso no se le perdonaron. Entonces claro, se les cayó el chiringuito, se les desmontó entero. Es decir, le dieron hostias por esto y por todo lo que te debía, básicamente. Eso es total, total. Las hostias que le tenían guardadas. Claro, es que lo que dices tú, ellos pensarían, joder, si me ha salido gratis todas estas veces y si han sido, me han premiado un montón, pues toma. Y además que es que se pasaron con la estafa. Se pasaron intentando colar esto como que era un juego real y lo sacaron a medio cocer. Es que incluso estafaron en la edición coleccionista, tío. Hostia, que sí, sí, un casco, una bolsa aquí de loneta que te caga. Es que hasta en eso. La bolsa era del Prica al final, ¿sabes? Era del Prica. No le perdonaron ni una. Ni hasta las bolsas tuvieron que sacar una tirada nueva, devolver las que habían sacado de mierda y dárselas buenas a la gente. No se lo perdonaron. Es que esto a mí me parece, vamos. Veníamos ya de lo que veníamos, que a mí me gustó, pero ya había gente que ya con el... Pero ya cuando salió 76, ya sé que sí, se les desmontó ya todo el chiringuito. Y yo tengo miedo, o sea, mi único miedo con Starfield viene sobre todo por el tema técnico. Porque una cosa es una cosa y es que ya los motores, el motor gráfico este es un auténtico, es una basura. O sea, que es así, hay que decirlo así, es una basura, o sea, es que lo tienes que mejorar. No puedes, no parchear ni tal, no. Tienes que cambiar el motor gráfico porque es una basura. Punto. Hombre, es de hace dos generaciones. O sea, esta es la tercera generación en la que usan el motor. Yo creo que ya está bueno, ¿sabes? Sí. Además, siendo un estudio además que maneja pasta. Claro, es lo de siempre, pero es que aparte... pero es que ya lleva cantando este motor desde hace ya... bastante sí, tiempo, diría yo. Sí, o sea, sí, es que lleva cantando hace tiempo. Ya sabéis que soy muy friki de los primeros Fallout y también de sí, los Elder Scrolls, pero vaya, es que, o sea, me gustaría mucho más si se vieran bien, la verdad. Claro. O sea, es verdad que no le pido mucho músculo gráfico a este tipo de juego o también a esta empresa y demás, pero coño, pero ya también en un tema espacial, tal, a ver cómo se ve. A mí es lo que me da miedo, que sea con el mismo motor. Es verdad que lo que se ha visto en los trailers, pues bueno, más o menos, pero ya sabéis cómo se puede maquillar un trailer. Sí, pero bueno. Muy bien, Aureal. Siguiente. Siguiente con uno de... Bueno, no podíamos faltar mis tíos en pijamas. Marvel's Avengers. Que, estaba en mi reserva. De hecho, como no lo meta nadie, como no lo meta nadie, lo meto yo. Pura coña, ¿eh? No. Esto no podía faltar en mi lista. Ya... es que era un rollo parecido a Fallout, pero una estrategia similar de mirad esto... trailers muy espectaculares, vamos a centrarnos en las cinemáticas, vamos aquí a darle un rollito espectacular. Ya empecé hasta a ver que los modelos faciales eran una basura, pero bueno, dice, a ver, igual el juego está bien. Y te colaron un Game Mass Service que era absolutamente ridículo, que encima era un Frankenstein, porque tenía partes que eran modo historia, que eran más o menos decentes, pero luego metías el Game Mass Service, faltaba totalmente a lo que es el concepto de los personajes. Total. O sea, en la puta vida vas a ver a Hulk ahí abriendo cofres. Claro. Sí. No, eso no es. Correcto. Ahí abriendo cofres. Que, es que era lamentable eso. O sea, a Tony Stark dice, soy millonario, pero me voy a poner a ver qué hay en esta cajita, a ver qué es esto. No. A ver qué es esto que no tengo, ¿eh? No sí, sé, sí, aparte sí, de que... O sea, este juego para mí lo salvo, voy a decir. En su día lo medio salvo el tema gráfico, que estaba bastante bien, las cosas como sí, son. Bastante espectacular, sobre todo para trailers y demás bien tirados. Pero el inicio, no sé si os acordáis, lo de la feria esa, no sé qué diablos sí, era, que era una basura, o sea, era una auténtica basura, un coñazo. O sea, tú no puedes... Vamos, yo creo, yo jamás me... ocurriría empezar un juego de los Vengadores con un ritmo tan sumamente soporífero y lamentable. El ritmo de la campaña era bastante regulero. Pero vamos, yo estoy con Aurea, que a mí lo que me mataba, porque yo con la campaña, aunque no la llegué a terminar,
porque eso me aburrió el juego. Pero yo con la campaña me estaba entreteniendo, a mí estos superhéroes me molan, cada uno con sus habilidades, tal. Pero es que los momentos de farmeo eran insípidos, pero a más no poder. O sea, los habían hecho con cero ganas, con en plan como si tuvieran que como si tuvieras que rellenar una, sí, un documento rellené de Excel, vamos. Y sí, fue una pena, la verdad, porque se veía guay y, joder, es que el grupo de los Avengers te da para hacer un juegazo de acción, pero que ni te imaginas. Sí, ¿no? Y encima cuando salió, que además cuando, cuando nos enteramos del asunto dijimos, joder, esto pintaba muy bien, pero madre mía. Muy bien. Siguiente, Aureal. Tercero ya. Sí, tercero ya, pues otro súper evidente. Cyberpunky 2077. Este ya hemos dicho de él... Vamos, hablamos de él por activa y por pasiva, de hemos puesto a caer un burro, pero es que nunca son hostias suficientes para lo que ha hecho CD Projekt Red, que les ha salido casi gratis. Casi, sí, eso te iba a decir, ¿eh? No, digo casi porque cuando sacaron esto, que lo sacaron por sus narices en consolas all-gen, que no lo podían mover, y los inversores, porque habían metido pasta aquí para aburrir, dijeron, ¿qué es esto? ¿Nos habéis engañado? ¿Nos habéis estafado? ¿Qué es esto? Y amenazaron, les pusieron una demanda, la demanda se han retirado, pero después de soltar la morterada más grande. Es decir, han tenido que apoquinar bastante para no acabar en los tribunales, que me parece vergonzoso que un estudio acabe en ese plan, pero bueno. Pero ojo, un estudio no, un estudio como este, ojo. Sí, sí. O sea, que no es un estudio cualquiera, puede ser el estudio de The Witcher 3, entre otros. Y los dueños de GOG, y vamos, que es una cosa... Y ahí está, y el juego salió hace 2 años, 3, y sigue con bugs. Que es inaudito eso, que sigue con los mismos bugs, y van a sacar una expansión, y ya está, no... Yo, a mí lo que me jode, salvo que me digáis otra cosa que a lo mejor no me he enterado que es posible, la verdad, yo sigo esperando a que este juego lo parchen realmente bien, como han hecho con The Witcher 3 y tal, para la nueva generación. Sí, ya está. Pero yo creo que voy a tener que sentarme, ¿no? Porque es que no... No, sí, ya está. Que va, es exactamente igual, es un parche de mierda, o sea, no la diferencia... eso es otra cosa, pero sí que lo parchearon para consolas Next Gen. Otra cosa eso que... no me vale, eso no me vale. El problema de este juego no son los bugs, es el tema. O sea, los bugs son horribles, pero es que la inteligencia artificial de los enemigos es lo peor, la ciudad está muerta, no hay cosas que ¿Pero hacer. ¿No lo han arreglado? No, han arreglado la estabilidad de los frames. Ahora es jugable. O sea, quiero decir, ahora te lo puedes jugar y bueno, no te crashea todo el rato, no traspasas el suelo, no hay tantos NPCs repetidos todo el rato, pero sigue teniendo las pegas que tiene desde el día 1 y sobre todo sigue sin tener un montón de cosas que prometieron que iba a tener. Entonces... A mí por eso cuando anunciaron el DLC, joder, a mí es además una temática y demás que me encanta, tío. A mí este juego debería haberme entusiasmado. De total, hecho, a mí me da mucha rabia, tío, que no me guste. Pero es que encima de eso, anuncian el DLC y había... Odri Selva, ¿cómo se llama? El de Thor y tal, el negro. ¡Oh, no sé qué pasada! Tal vez el tráiler, toda la gente... Y es como, tío, de verdad, ¿os fiáis de esta gente? O sea, vamos a esperar. Con esta gente yo no digo que no sepan hacer juegos porque The Witcher es un juegazo y el cuarto seguro que mola, espero, pero tío, frenemos un poquito porque si no, si nos creemos la siguiente, los culpables seremos nosotros, yo creo, ¿sabes? Sí, yo sí, la verdad es que es una pena, un poco está fe, porque me encantaba, o sea, yo pensaba una especie de Deus Ex a lo bestia, por así decirlo, a lo grande y tal, pero vamos, yo es cierto que empecé a jugarlo y me pareció un juego normal, me saltó algún que otro bug, tampoco mucho, pero es que me pareció un juego muy normal y dije, joder, ¿dónde está la grandeza de este juego? Que yo esperaba que es un... no sé. Pero bueno, un poco... Un poco bastante caca. Sí, de ser... Yo me quedo sobre todo en que es una sinvergonzonería muy grande lo que hicieron y que le va a salir casi gratis, que van a poder seguir adelante y bueno, de hecho ya necesitan recuperar pérdidas y por eso se han metido en los 800 Witcher que están preparando y en próximos Cyberpunk y todo esto. Ya con otro motor, porque ya han visto que la mierda esta que han hecho no le va a dar. Y a ver por dónde tiran, pero vamos.
Y han vendido una pasada de millones de copias. O sea, que juegos muchísimo, muchísimo mejores y... Pues eso no, a mí me da mucha rabia. Y después también me hizo mucha gracia, por cierto, y lo digo brevemente, pero me hizo mucha gracia que, no sé si habéis visto Edge Runner, la serie tipo anime que hicieron en Netflix, que está guay, la verdad, sobre todo para ser una serie de 10 capítulos, la verdad es que, joder, todo lo que presenta los personajes... Pues a mí me moló. Obviamente no me parecía la quinta esencia, que era lo que se vendía en Twitter y que me parecía una exageración total. Pero a mí me moló. ¿Pero qué pasa? Me hizo gracia que eso lo que hiciera es que a los días siguientes fuera el juego más vendido en Steam. Sí. Y es como, tío, los que hacen la serie no tienen nada que ver con el estudio. Esto, quitando algún escenario, no tiene nada que ver con el juego. Sí, es verdad que hay algún aumento de estos que es igual, o en la plaza esa central es igual. Pero, tío, que encima un producto que no han hecho ni ellos les repercuta positivamente, inspirado en un mundo y en un lore que tampoco es de ellos, era como, sí, pero esto, qué asco, o sea, yo te entiendo, pero es que eso también está hecho un poco adrede. Sí, obviamente. Sí, claro, o sea, incitas, es una forma de incitar a eso, obviamente, a que vuelva a venderse, y ya está, pero bueno. No, no, gente, el señor Cuyo dice, creo que el Galleta lo jugó sin parche. El problema es que para mí no es el parche, es que ese es el tema. Es verdad que a día de hoy es jugable, que no tiene tantos bugs, que va bien de frames, pero tío, no es un buen mundo abierto, ni es lo que prometían, que era como que iba a revolucionar el género. Ni de coña, eso está claro. O sea, ni de coña. Pero vamos, esa es mi opinión, que bueno, ya ahí cualquiera... Siguiente, Aureal, 2, ¿no? El 2. Este seguro que no lo habéis metido. Tomb Raider de El Ángel de la Oscuridad. Ese no le he metido, hostia, pero porque... Ese, es que no me acuerdo. ¿Tuvo mucho, mucho hype o no? Es que hombre, yo no... Este, sí, vamos, vale, vale. Tenías... Cuando estábamos... Es que no me acuerdo, hobby. Sí, 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 yo no me acuerdo de estar en hobby, ni me acuerdo, sinceramente. No, pero lo que te digo, que cogías una revista y cada dos páginas no tenías este. Promoción, publi, tal... Y vamos, lo vendían como la repanocha, el primer Tomb Raider de nueva generación... Después de los 800 que sacaron para la primera Play, ya lleva muchas ganas. Lo que pasa es que aquí Core Design empezó a dar palos de ciego, quería meter muchas ideas, luego no supieron llevarlas a cabo, se hicieron un chocho con el hardware de PS2, no acertaban con él, y claro, empezaron a acumular retrasos, y otro, y otro, y otro, hasta que ya le dijeron... No, decididos, esto tiene que salir ya, y tomaron pues la calle de en medio, que fue recortar, empezar a quitar contenidos, y niveles enteros, mecánicas, historias, se la cargaron la historia porque dejaron un montón de cosas sin explicar, y a base de recortar dejaron fuera cosas que sí que iban a meter en el juego. No las metieron porque no, se hicieron un lío al final increíble. Y salió lo que salió. Que era un rollo de que querían meterle aquí un tono más oscuro, con fases de sigilo. Oscuro claro. Era, ¿eh? Es que había fases que yo recuerdo no se veía absolutamente, no se veía una mira. Y mira que me gustan los juegos de ese estilo, pero es que no se veía nada. O sea, nada, ¿eh? No, pero es que encima de las cosas que sí conservaron para el juego eran las peores ideas. ¿A qué asocias Tomb Raider? A una ciudad moderna, pues venga, la metemos. Mecánicas, pues vamos a meter mecánicas de Metal Gear. Sigilo, venga, el sigilo que lo ha usado mucho Lara hasta ahora. Pues venga. Claro, esto fue la puntilla para Core, que ya luego la licencia la pasaron a Crystal Dynamics, que ya ellos sí que hicieron algo decente. Los siguientes. Correcto. Muy bien. ¿Y top 1? Top 1, pues como hemos estado hablando del mayor vendehumos del sector, no es un juego en sí, pero sí que iba a ser un juego. Milo. Hostia, ya ves, tío. Esto yo me lo tragué, tío. Tengo que reconocer que fui tan estúpido de creérmelo. Pero en fin. El amigo Molineus aquí, qué rica la pasta que se llevó de Kinect y de Microsoft con esto, que era la cosa más stageada, más teatralizada que te puedas llevar a la boca. El tráiler este del 2009, cómo coló aquí lo de la hojita que decía, ay sí, la cojo al vuelo, el folio este que me has pasado, y mover a las manos y se movían las gotas... Claro, luego ya cuando le dijeron Molineus, te damos dinero para hacer el juego. ¡Ay!
pero si esto era una estafa, mejor os hago el Fable Legends, que eso es sencillito. Sí, pero además esto es reconocida, que fue una estafa, o sea, es una, era totalmente una escena de no montaje, ni más ni menos. O sea, la supuesta inteligencia artificial y estas mierdas y tal era totalmente falso. O sea, la... Sí, lo que viene a decir, lo que viene es una estafa, o sea, es que eso se llama estafa. Así de sencillo. Sí, sí, es que veías la factura técnica, la inteligencia artificial del chaval, las reacciones, decías, pero bueno, tío, es que ¿qué pretende? Es que vamos. Qué poca vergüenza. Otro que puede sí, yo me lo comí con patata. No sé si por la. Por si la esperanza de tener mi primer amigo virtual o yo no sé por qué, tío. También es verdad. Claro, también es verdad. y es que no sé qué me pasa con este señor, tío, que me parece de los mayores estafadores de la historia de la industria, pero siempre le entro al trapo. O sea, siempre me lo creo, siempre. O sea, ya me jodió con el Fable 3, con el Fable Legend, con esto. O sea, siempre entro al trapo. Estoy ya un poquito hasta el molinete de lo por esto. Bueno, no me extraña. Me veo estafador de un tiempo a esta parte. O sea, que ya me pegamos, luego voy con él. A ver, mi turno. Yo tengo varios. Voy a decirlos rápidamente. El primero de todos, Grab by the Woolies. Lo metí alguna vez. Full. Luis, es decir. No sé si ha sido solo cosa mía, pero te he escuchado con lag. Con lag y eso. No sé si. Perdón. Lo digo otra vez. ¿Ahora ya bien? Creo que sí. Sí. Perdón. Sí. Vale. No, perdón, dímelo, si haces bien. Grab by the Woolies. El primer juego de Rare cuando fue comprado por Microsoft para el Xbox y tal. Y esto, evidentemente, os podéis imaginar lo que supuso para los que veníamos de la era Nintendera, que decía, bueno, si hay algo bueno es que se va a pasar a una consola más potente, tal y cual, con muchos recursos, aunque Nintendo, pues eso, la calidad que tenía era increíble todo. Y sacaron este... A ver, que no es que sea tan malo, aunque lo es. Sinceramente, que hay gente que lo defiende. No, yo me lo he acabado y era bastante mediocre. Pero para lo que se esperaba era una auténtica basura. O sea, ni más ni menos. Era un juego muy mediocre en todo. Sin ninguna idea interesante y de hecho las había bastante malas. En fin, que básicamente fue el principio del fin para Raid. Al menos para Rare, tal y como la conocíamos, lógicamente. En fin, una pena. Siguiente. Esto ya sí que fue en su día, que lo había hablado alguna vez con Lázaro, una auténtica vergüenza, y mira que le dieron portadas. Rise of the Robots. Es decir, nos ponemos 16 bits, juegos de lucha ahí, al máximo, a tope. Gráficos prenderizados vendía mucho, no sé si os acordáis en su época, tal y cual, juego de lucha con gráficos prenderizados, esto tiene que ser la hostia, tal. Luego Brian May, es decir, componente, guitarrista de Queen, se va a encargar de la banda sonora, que por cierto, el tema suyo es muy bueno, las cosas como son, pero el juego era una auténtica basura, un desastre, era imposible hacer un combo, era todo súper ortopédico, los personajes, que por cierto había cuatro, tenían tres movimientos y medio, que los podías cargar a muchos de ellos, como está viendo el vídeo, con la patada baja deplorable. Bueno. Fue un auténtico desastre. E insisto, que este juego, yo no sé la de portadas que tuvo en su día, tanto a nivel local como internacional. Hombre, es que salían unas capturitas muy majas de este juego. O sea, por los en parado decía, pero ya cuando lo veías, y bueno, ya cuando lo jugabas eso, y veías la respuesta que tenías, lo que tú dices, que era imposible hacer nada más allá de machacar un botón. Sí, además tenía un poquito, si no recuerdo mal, al menos la versión de Super Nintendo, que fue la que probé, tenía hasta un poquito de... Era un poquito... Como tú tosco. Ahora. Más o menos, ¿no? Te ha vuelto el lag, pero nada, ¿no? Muy sensible. Vale. Bueno, mientras no afecte mucho, como no estamos en conversación, importa menos. En fin. Sí, iba a meter Toshinden, pero bueno, por no meter otro juego de lucha y esas cosas... Sí, sí. Yo creo que es el juego de lucha que más rápidamente ha envejecido de la historia. A mí me encantó, tío, en su día. Battle Arena Toshinden, el segundo juego que tuve de la Play 1, tío. Menuda basura. En fin. Mira, no lo voy a meter. Voy a meter rápidamente Daikatana, que lo hemos mencionado antes rápidamente, es que hay que meterlo. Es decir, ¿por qué? Porque venía de donde venía, de John Romero, co-creador de Doom. Y prometió, pues eso, un shooter revolucionario, con que si viajes en el tiempo, que si no sé qué y tal. Y fue un puto desastre.
que salió en Nintendo 64 y PC prácticamente a la vez, creo que una diferencia de una semana, una cosa así, y era malo en todo. Era malo, la historia era mala, el control era malo, el diseño de niveles era asqueroso, gráficamente yo no sé lo que hicieron para que fuera tan sumamente malo, o sea, es que era increíblemente malo, o sea, era un puto desastre. Y en fin, ahí estuvo John Romero con su cazo mix, basura mix. Siguiente. Un golpetazo a la leyenda, tío, total. Atentos a este que le he mencionado alguna vez, iba a ser el Mortal Kombat Killer en 3D, War Gods, esa auténtica basura que al fin y al cabo... Sí, World Watch. Aquí no me acordaba, tenés. Tío. Sí, de Midway, que fue una especie de, luego reconocieron, banco de pruebas para lo que al final fue el salto a las 3D de Mortal Kombat, y se sacaron pues una auténtica basura, o sea, un juego de lucha 3D que no había por dónde cogerlo. Es que era tan malo que hasta los fatalities eran lamentables, o sea, que no tenían nada que ver. O sea, las animaciones eran un desastre, el componente gore era, o sea, no aportaba absolutamente nada. Los personajes en sí eran clichés repugnantes, escenarios, no había por dónde coger este montón de mugre. Siguiente. Aquí ya directamente meto a Kine en sí misma. Estafate. Eso fue un Estafate, un timo, y además he de decir que les costó, al menos desde mi punto de vista, una generación a Microsoft. Y fue para mí el principio de cuando, no te digo del fin, porque espero que en algún día remonten, pero de los que veníamos de la 360 encantados, que te la tenías, recordad, era indispensable comprarte la consola con esta basura, que te clavaban 100 pavos por la basura de Kinect, realmente para nada. O sea, como mucho le podías dar órdenes que era poco, que funcionaba bien, y luego sacaban juegos como lo que estáis viendo en pantalla, que eran, pues eso, lo que veníamos de Wii, que era un desastre total y absoluto. O sea, periférico que lo intentaron por activa. Además, es que encima, en lugar de arrojar la toalla y decir, bueno, lo hemos liado, no, lo siguieron apoyando para mí durante demasiado tiempo. A menos, yo tengo sensación que fueron durante un par de años, ¿puede ser? Sí, estuvieron un par de años, incluso veías que gente de Microsoft decía, no, es imprescindible, va a estar siempre el periférico ligado a la consola, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, espérate, a lo mismo yo me equivoco, este periférico es de 360, ¿no? Porque ¿cómo? creo que el... Sí, creo... sí, pero con One... Y en la One se intentó vender al principio obligatoriamente, o sea, que te viniera en pack, ¿no? Sí, sí. O sea, que duró más de un par de años, yo creo, la broma, ¿eh? Entre unas cosillas y otras. Sí, es verdad que salió muy a final de generación, pero a mí me suena que coleteo más de la cuenta. Pero me refiero en cuanto al apoyo incondicional de Microsoft, o sea, estuvo más tiempo. Pero, o sea, meter pasta y metértelo ahí hasta en la sopa, que es que te lo tienes que tal, yo creo que fueron, hablo de memoria, a lo mejor fue más, peor todavía. Pero yo recuerdo que estuvieron dando la brasa mínimo un par de años hasta que no. Sí, o sea. La abandonaron a su suerte porque era una auténtica basura. Y en el número uno, ya directamente hablando de humo, hay que meter al hombre humo, al hombre humate, a Peter Molinex, que es un, para mí, desde hace ya mucho tiempo, viene a ser una especie de estafador profesional, o sea, básicamente. Es decir, ya la lió con Project Milo, que él ya, o sea, ya se reconoció que fue un montaje, la inteligencia artificial esta, que fue un montaje tal cual, o sea, además... bastante, bastante burdo, pero ya lo que nos incluso cuando hace las cosas bien, como el primer Fable, que era un juego que estaba bastante bien, es que yo recuerdo que a lo mejor la gente del chat me corrija, pero yo creo que llegó a decir auténticas sandeces, como que si tirabas una bellota al suelo o no sé qué gilipollez, o sea, que luego al cabo de los años volvías y iba a estar ahí el árbol que había crecido y tal y no sé qué, que si te hablabas con un personaje secundario y tal y cual, o sea, una serie de gilipolleces que luego no... Oh, pero para nada se reflejaron en el juego. O sea, no es que yo creo que metió de todas las ideas, debió de meter un 5% y de manera un poquito regular y ya está. Y a partir de ahí, el resto fue un auténtico desastre, porque Fable 2 va y luego ya la saga se la cargó, básicamente. Con vendidas de humo brutales. Pero vamos, para mí la más espectacular fue lo que has dicho tú antes, Aureal, por el de Project Milo, sí. Fue una estafa. Directamente eso fue una estafa. O sea, un montaje y ya está. Es que fíjate el detalle que hay que reconocerles que lo vendieron bien, porque dice, vamos a poner aquí a una chica guapa, potentorra, que esté aquí hablando con esto y que esté hablando con el personaje y todo. Es que
Qué sinvergüenza. Esto no... Sí. Nada, nada, la tía estaba delante de una pantalla verde. Le estaba hablando a la nada, ¿sabes? O sea... Madre, bueno, madre mía, y aquí le tenemos... Me lo comí. Vendiendo humo. Sí. Galleta, tu turno. Ok, pues me habéis quitado alguno. Me habéis hecho reflexionar y aprender como ser humano en otros. Entonces, bueno, que control haga lo que pueda, porque todos los que voy a nombrar estaban en mi lista. Lo que pasa es que estaban algunos en bonus y otros, en fin. Esas cosas, ¿no? En el top 5, vale que no había mucho humo a nivel... porque fuera la repanocha técnica o una reinvención del género, pero sí que destrozó el corazoncito de muchos fans de la saga, y me refiero a el regreso de Mega Man con Mighty No. 9, lo que para muchos de hecho fue también un poco Staffate de Inafune. El tío no paraba eso es, de... Eso es un Staffate, pero me parece no tan humo, porque yo creo que esto le importaba a cuatro como nosotros. Pero es un humo emocional. O sea, por eso digo, o sea, yo lo meto más no en un humo de, como te digo, de potencia gráfica, de que con un tráiler te enamorara. No, era la vuelta de una saga clásica con su creador. Ahora que están de moda los indies, el tío se aparta para hacer algo sin ningún tipo de restricción creativa, cosa que después el juego no tiene ninguna idea nueva, o sea, con respecto a la saga. El tío se hincha a recaudar dinero por Kickstarter y lo que saca es un juego multiplataforma, es quedarse corto. El tío lo sacó hasta para jugar en el microondas de tu casa, si te pones. Iba mal en todo, o sea, los problemas técnicos, porque vale, el juego no presumía de músculo técnico, pero el juego no iba bien en ningún sistema, o sea, fallaba por todos los lados. Y después, una de las cosas, yo no he jugado mucho a Mega Man, ¿vale? Pero sí que le he dado. Y coño, una de las cosas que molaba era el diseño de niveles, tío. Y los niveles de eran... hecho, la gracia de Mega Man siempre ha sido el diseño, claro, de niveles. Pues tío, eran horribles y de hecho era insufrible. O sea, era un juego que no te lo pasabas bien jugando, al menos desde mi punto de vista. Y si te mataba el jefe, era como, me cago en la puta, voy a tener que repetir el nivel este, que es horrible, carente total de imaginación y creatividad, ¿no? Entonces, y encima es lo que os digo, me supo especialmente mal porque el tío como que se agarró a la moda indie, se agarró a la moda crowdfunding, y se hizo su negocito, ¿no? Con todo eso y, en fin, se hizo un molinete, por así decirlo, a su nivel. Así que eso, Mighty Number 9, que en realidad es el number 5 de mi top. Quiero aclararlo por si hay aquí algún... En el chat dicen que era consistente, al menos, sí, que era malo, claro, en todo. Pues exactamente, sí. Era igual de malo al principio, al final, al Ladín, al otro, era malo en todos los momentos. Correcto. Número 4. A ver. Es que arranca, mucho, arranca. Mucho, es que no, número 4. Voy a meter al Mass Effect Andromeda. Lo siento mucho. Ese se me había olvidado. Ojo, cuidado. A mí, Mass Effect es una saga que me voló la cabeza. Es una saga que le tengo un cariño impresionante. Y este juego, para mí, se cargó ese estatus y esa imagen que tenía esta saga de perfección en cuanto a narrativa, músculo técnico. Es como, tío, todo lo que hace, o prácticamente todo lo que hace, lo hace bien, ¿no? Sí, sí. Pues eso se lo cargaron con Andrómeda, una entrega que bueno, cambiaba de galaxia, como dice el propio nombre del juego, y que intentaba iniciar una nueva línea narrativa, pero en la que no convenció ni la historia, coño, que es algo en lo que todos los Mass Effect brilla muchísimo, y después que tenía una cantidad de bugs, no sé si os acordáis, pero yo he visto vídeos de pues eso de que a los personajes se le colaban las piernas por el torso, que las caras se veían súper raras, o sea, sí. eran ya bugs que dices, tío, me estropean absolutamente toda la experiencia, no es un problema de frame, es que hace que no me tome en serio ni el propio juego, ¿no? Hombre, Entonces, yo he de decir que este juego, nada más ponerlo, en cuanto vi a los personajes y dije, madre mía, que esos son los personajes principales. Total. Que eran personajes absolutamente random, pero vamos, que dije, es que no me lo puedo creer, que no hayan perdido, no hayan invertido, no sé, ni 10 minutos en crear personajes relativamente, por lo menos con algo de carisma o algo un poco llamativo, que eran, esperamos, generados, pero de manera aleatoria, total y absolutamente. Y dije, si estos son los personajes principales, los secundarios deben ser finos.
Total, tío. Y es eso, es lo que digo es eso, que joder, viniendo de donde viene, porque si fuera una nueva IP y te está vendiendo humo, no, pero es que ya lo hacían magistralmente, ya sobre todo con la segunda entrega y me pareció perfecta, tío. Y nada, pues se cagaron en su propio legado, básicamente, vaya. También porque BioWare, pues bueno, ya todos sabemos. Iba a meter, por cierto, Anthem aquí. ¡Uy! Sí, se ha caído. Se ha enfadado. Sigue. Menos mal que no me he metido Metroid Other M, este, Other Mierda, ¿no? ¿Cómo le llame? Que si no entiendo que se fuera. ¿Tú eres de esta saga, Aureal, o no? ¿A ti no te va mucho? No, no, todavía no me he puesto con ella. Y quería haberla puesto, pero es que ya ha envejecido muy mal a nivel técnico. Incluso el remaster no se ve muy allá. Sí, pero bueno. Día. Pero yo creo que puedes disfrutarla, ¿eh? O sea, está guay. Obviamente, si te lo tomas... Hola, Sergio. Ya está. Si te lo tomas por el lado más roleíto y narrativo, ¿sabes? Yo creo que aguanta guay. A mí es que la trama me flipo. El comandante Shepard. La comandante Shepard. Iba a meter Anthem, como decía antes. Demasiado parecido, ¿no? Sí, pero eso, BioWare, y como este me dolió más, porque el otro al fin y al cabo, pues vale, era un Destiny maquillado, ¿no? Entonces, bueno, tampoco sí. Me hizo tanto daño. Después, en el puesto número 3, hago un poco de... Porque yo aprendo de vosotros, aunque no lo parezca, y una de vuestras... No lo parece, pero... Lo disimula bien, Ahí está, es que yo soy muy sutil, tío. Con el subtexto, ya me conocéis. Sí. Pero una cosa que sí he aprendido, sobre todo de ti, es el agrupate. Entonces voy a hacer un pequeño... Un agrupate. Claro, minúsculo agrupate en el puesto número 3, que es a una ubi. No quiero tampoco echar leña al fuego... No eché mucho porque Ubi, ojo, cuidado. Sí, pero todos recordaréis esta época maravillosa de Ubi, de los trailers de mentira. Hostia, sí. ¿Vale? O sea, sí. Los trailers de juegos que después... O sea, que además se demostró y se sabía que esos trailers los hacía otro estudio, de manera también todo montado, todo stageado, por españolizar ese término. Y me voy a focalizar en Rainbow Six Siege, que... Después, con el tiempo, se convirtió en un shooter cooperativo de puta madre, cierto es, pero nada que ver con la destrucción en tiempo real que vendían, con la inteligencia artificial de los NPCs, de la gente a la que salvaban, ¿no? De los, ¿cómo se les llama? Los... Te ha sido uno bueno, ¿eh? A ver cuál es el segundo. Claro, y bueno, Watch Dogs. Pues vale, pertenece también a esa época. Es lo que os digo, ¿eh? Después el Rainbow lo supieron reflotar, pero poneos, si tenéis curiosidad, hay un montón de comparativas en YouTube de tráiler de reveal y tráiler de lanzamiento y vais a flipar con la poca vergüenza que hicieron. O sea, es que no tiene nada que ver las texturas, las caras de los personajes, en fin. Te doy la razón. Totalmente. Y después con Watch Dogs, más de lo mismo e incluso más humo todavía porque iba a ser la quinta esencia gráfica. Todos recordamos esa chaquetita de cuero ondeando al viento con las gotitas del rocío, ¿no? Y que estaba chispeando ese día en Houston, creo que era, no me acuerdo dónde era. Y bueno, salió al final pues un juego que en lo técnico no revolucionara, sino que se quedaba corto, de hecho. Y que después, como mundo abierto, pues tenía muchas pegas. No era un juego tampoco malísimo, pero en fin. Para mí como juego estaba bien. Yo me la acabé, estaba bien. Te diría que era notable de 7 pelado. Lo que pasa es que, claro, de lo que teóricamente iba a ser a lo que se quedó, sobre todo técnicamente, decía juego, tío. Total. Madre mía. También después iba ajustete en cuanto a mecánicas de hackeo, que parecía que iban a ser también la repera. Bueno, lo de los móviles, lo de los semáforos y no sé qué cosa más, ¿no? También. Sí. Para mí, cosa que solucionaron, por cierto, con el 2, que me parece un juego un poco infravalorado, porque el 2 la verdad es que está bastante bien. Sí, sí. Está, es un mundo abierto bastante chulo, es divertido. No tiene el tono serio de la primera parte, que a mí me gustaba más, pero bueno, yo creo que remontaron ahí un poco por ser justos. Sí, sí. Número 2. Cuidado, que aquí vengo con uno que en fin... Va a hacer daño este, ¿no? Bueno, no daño porque además a vosotros ese tipo de juego no os gusta mucho. Es de Lázaro totalmente este tipo de juego, pero lo vais a recordar perfectamente. El Evolve, tío. El juego de Turtle Rock, los creadores del Left 4 Dead, que de repente inventaron el multijugador asimétrico. Horroroso. Y era de unos cazadores que luchaban contra un monstruo, también controlado por un jugador, y se enfrentaban entre ellos.
juego que quiero que recordéis que recibió una hinchada de premios en el E3 cuando todavía brutal. No había salido. Exactamente, brutal. Solo por la demo, por las trailers, se hinchó. O sea, de hecho, yo diría que fue de los juegos más premiados de su E3, del E3 en el que se presentó. No, el más premiado. Es más, este muy bien tirado porque se me había olvidado y a mí me pareció siempre una auténtica basura. De hecho, vamos, yo cuando le... Joder, tenía tanta curiosidad y dije, joder, tantos premios que le han dado, no puede ser tan malo. Pues sí lo era. Era total, aburrido de cojones el juego este. Absolutamente. Y ese no era el único problema. O sea, es verdad que estaba totalmente desequilibrado y las partidas eran aburridísimas porque tardabas 10-15 minutos en encontrar al monstruo o el monstruo en encontrar a los humanos. No sé qué. Y eso que a mí, gente, el multijugador asimétrico me mola. En otros juegos que lo han hecho bien, me mola mucho. Pero este lo hizo fatal. Y como añadidura, que seguro que lo recordáis algunos, la cagaron estrepitosamente con la monetización, porque justo antes de que saliera empezaron a anunciar micropagos, que si skin, que si expansión, y entonces la gente dijo, ey, ojo, que todavía el juego no está en la calle y ya me estás diciendo que estás sacando packs por valor de 80 pavos, de 90 pavos por el juego. Y ahí también, o sea, si ya el concepto de juego no funcionaba, más allá de los trailers y de la jugada y de las partidas guiadas, pues ya de cara a público y en comunicación, pues se terminaron de cargar el jueguito. Yo no sé lo que pasó con este juego ahora que lo dices, porque es que de verdad lo estaba pensando ahora y digo, es que no entiendo cómo puede ser que, o sea, lo tendría que hacer muy muy bien para que convencieran a tanta gente en una E3, sinceramente, de tantos medios distintos, porque... Porque, es que no, a ver, el concepto era interesante, o sea, y los monstruos tenían buena pinta. Bueno, después, eso es otra, sacaban nuevos monstruos que desequilibraban totalmente la partida. La gente no quería ser cazador porque ser monstruo era más espectacular, pero realmente siendo monstruo te aburrías porque te tirabas matando NPCs todo el rato y si la gente no te encontraba era un absoluto rollo. Y como te digo, lo liaron mucho con la monetización. Con la monetización fue uno de los problemas gordos que la gente dijo, oye, esto que es, ¿sabes? Después incluso lo relanzaron como free to play, creo recordar. Sí, hace poco, sí. Tuvo ahí intentos y a mí me dio mucha pena porque Left 4 Dead es un juego que me ha dado una cantidad de horas cooperativas, de risas y de pasarlo bien increíble. Y coño, es un estudio en el que confiaba mucho y la verdad es que me llevé la hostia, ¿no? Sí, es que era una basura. Si bien es cierto que la edición de prensa la recuerdo que molaba bastante, por cierto. Pero bueno, sí, estéticamente, el logo, hasta el concepto del logo, no lo recuerdo, pero hasta el propio logo, las letras, era una letra sola y las otras letras juntas que aludían al equipo del monstruo. O sea, conceptualmente, marketingianamente, el juego estaba muy bien pensado, pero el juego era una mierda, desgraciadamente. Correcto. Sí, y para terminar, en el puesto número uno, que es un poco redundante, porque ya hemos nombrado a todos, todos hemos nombrado a este personaje, a este gran creador que bueno, en fin, que después se fue truncando, ¿no? Sí. Que es Peter Molyneux, ¿vale? Y yo voy a ir, que diréis, bueno, no tuvo tanto humo, pero ahora os explico el humo. Quiero ir por Curiosity. No sé si os acordáis de Curiosity. Sí. Esto es muy heavy, ¿eh? Esto es muy heavy, gente. Para los que no lo conozcáis, cuando estaba de moda Minecraft y todo eran cubos y todo era el ASMR y el gustito que te da picar en casita, este tío dijo, espérate, ahora que me he ido yo a un equipo indie y vamos a montar algo nuevo, vamos a hacer un juego de móvil que es un cubo enorme conformado por millones de cubos diminutos y cuando cada persona hace clic en pantalla, rompe un cubito, ¿vale? Entonces, el objetivo del juego, gente, era llegar al centro, porque en el centro había una sorpresa que no iba a ser revelada, que iba a ser un gran premio, esto también es muy Ready Player One, por cierto, que iba a ser un grandísimo premio para el que ganara esta carrera de cubitos, que era hacer, bueno, mira, ahí estáis viendo los recursos que utilizaban alguna gente con Arduino, de poder picar automáticamente, en fin, era un coñazo, yo me lo descargué, porque en fin, a mí estas rarezas me hacen gracia y porque siempre me como las mentiras de este tío, que es así. Y... Agarraos al asiento, porque la idea de este tío era, bueno, cuando llegabas al centro, es que además el tío es un ególatra de los que a Aureal le encanta. No. Es brutal. Cuando llegabas al centro, se abría un limbo blanco y de repente veías un vídeo de Peter Molinete hablándote a ti.
en particular al ganador de esta increíble competición de darle clic de la manera más aburrida a la pantalla de un móvil. Madre y mía. El tío lo que te proponía era que tú, no sé si tampoco lo recordáis, el siguiente juego de su estudio iba a ser Godus, que es un juego de estos de... ¿Cómo se les llama? Simulador ser dios. O sea, un poco ese rollo. Como el Populous, vaya. Bueno, como el Black and White un poquito más. Más Black and White, te diría. Exactamente, yo. Como una mezcla, ¿no? Pues el premio de este gran humo y este gran cubo vacío era que el ganador iba a ser el rey de Godus, de ese juego, que iba a poder tomar decisiones que afectarían a las partidas de todos los jugadores y que encima recibiría una cuantiosísima suma de dinero basada en los beneficios del juego, de Godus. Ojito, Godus es un free-to-play, ¿vale? Se ve que el tío, no, y encima en principio, muy al principio, ya después sí que tuvo, no tenía micropagos el juego. Ahí ya ves tú el enganche. Bueno, esta historia, como veis, lo más aberrante, lo más vergonzosa posible. Voy a rescatar una entrevista que le hicieron a Peter Moliné preguntándole, oye, ha ganado un chaval que se llama Brian Henderson, ¿vale? Sí. Godus no pinta que vaya a salir nunca y si sale, no sale del Early Access y a la gente no le mola nada ese proyecto. Por cierto, proyecto para el que yo puse dinero, porque siempre me como las mentiras de este hijo de su madre. Además, ese tipo de juego me gusta mucho. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Pero le vais a dar premio? ¿Al final va a ser Dios? ¿Qué va a ser? Bueno, el tío en una primera declaración dice, sí, lo único que puedo decir es que sí que recibió el premio. Pero, quiero terminar con estas palabras, el tío cierra diciendo, me encantaría poder pagar a Brian, el chavalito que sí. Yo estoy viendo ahora mismo la foto y, en fin, me da toda la ternura del mundo. Me encantaría poder pagar a Brian e incluso sería buena publicidad hacerlo, pero también una locura. Increíble. Madre mía. Autodefiniéndose a sí mismo. Claro que es una locura, Peter. Es una locura irrealizable y se quedó en eso. En humo, en estafa y en lo que desgraciadamente ha quedado los juegos de este hombre que yo he admirado durante muchos años. Sí, así te has quedado. A mí me parece que se le fue hace pero mucho tiempo, ¿eh? O sea, a Peter Moliné se le fue hace mucho tiempo. Es decir, que Fable le salió bien de milagro y no, y yo creo que precisamente no gracias a él. De hecho, yo creo que hubiera sido un juego bastante mejor si no hubiera estado ahí dando, diciendo payasadas y demás. Pero a partir de ahí, no sé. Entiendo que tiene el mérito lo que hacía antaño, pero ya no. O sea, sinceramente. Lo que pasa es que no sé por qué a ciertos creadores se les da, esperamos, tipo Bleszinski, por ejemplo, que hizo una cosa bien y luego ya no, y le están dando hostias a patadas. Y a este se le perdona más. Total. Bueno, pero ya no tanto. Ya ahora está caído en el olvido. Volverá. Nadie lo toma en serio, ¿no? Volverá con algo. A mí, además, es lo que os digo. Esto y lo del Mighty Number 9, aunque son dimensiones diferentes, obviamente, pero me dolía especialmente también porque estaba tan claro que se querían pegar a ciertas modas, a la moda de lo indie, a la moda del Kickstarter, a la moda de yo contrato a 10 chavales que me van a hacer una cosa que nos vamos a forrar, y eso me mataba por dentro, porque es como, tío, tú no tienes que hacer esto y no lo hagas así, por favor. Sí, la verdad es que fue un poco lamentable, todo en general, ¿eh? Pero vamos, lo de Molinex en particular, es que lo de Project Milos, que eso fue muy fuerte. Lo hemos nombrado todos, ¿eh? O sea, y gente, no lo sabíamos. O sea, nos ha dicho Control antes del programa. Tenéis un denominador común, pero no voy a decir cuál es. Correcto. Y ha sido el Molinete, desde luego. Yo creo que hasta Lázaro en su casa ahí lo tenía puesto en su top imaginario, que seguro que lo tiene hecho, por supuesto. Lo había mencionado, fijo. Vaya panorama, pero bueno. Pues ya está aquí Hadoke, ¿no? Edición ligera, no sé cuánto llevamos, pero estoy convencido que hemos bajado de 3 horas fijo, vamos. Dos horas y cuarto por ahí. Dos horas y cuarto. Sí, ¿no? Fíjate, joder, Control debe estar encantado. Control se debe estar encantadísimo. En fin, que semana que viene más, ¿no? Sí. Puede que lo del equipo médico habitual, ¿hace cuánto? Yo creo que últimamente hacemos un programa los cuatro juntos, yo creo que una vez al mes, básicamente, o sea, aproximadamente. Joder, lo que cuesta. Es que el otro con las muelas, con las giras y con los catarros. Se le pasa de todo. Está una genética de mierda, tío. Está aprovechado de Lázaro, que darle mucho cariño a gente porque le quedan 2 telediarios. Si no por una cosa, por otra. Pero sí. Pues sí, un poquito así. ¿Qué le vamos a hacer? Pues oye, gracias a todos y la semana que viene más.
Chao. Chao. Chao.